Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis todos? Eh, después de, de ese directo de martes eh, que tuvimos el, el pasado martes, hablando un poquito del partido, hoy toca hablar del próximo partido del Real Zaragoza, ¿no? Después de, de empatar ante el Real Sporting en un partido que yo creo que fue, eh, como dije el otro día, bastante positivo, pues llega una sociedad deportiva de Bar que, que sí que viene en dinámica positiva, los de Eibar, porque... Eh, ni más ni menos que 5 victorias y un empate en los últimos seis partidos. Eh. La verdad, que gran dinámica para los de Echeverría, que bueno, que son dignos rivales. Eh. Dignos rivales para este Zaragoza. Que se, al final va a tener que ganar este tipo de partidos si realmente quiere estar arriba. Eh, voy a saludaros a todos. Vamos a estar luego con, con Nacho Bonilla, el colaborador de, de Cope, como sabéis. Eh, luego también eh, vamos a estar con Fernando García, que nos hablará un poquito de Eibar. Eh, así que hoy tenemos un directo bastante. con bastante carga, eh, con bastante carga de contenido. Y bueno, esperemos que, que pasemos todos un buen rato. Ya sabéis que, que bueno, que hoy. Hoy es un directo, pues, eh, especial, ¿no? Porque al final. Es un directo en un día, pues. Eh, que ya sabemos que, que bueno, que es el día mundial del cáncer de mama. Así que muchísimo ánimo a todos eh, a aquellos que. A, y a aquellas mujeres que, que han luchado. y o están luchando contra la enfermedad, así que me gustaría desde aquí dar todo el apoyo y toda la fuerza para ellas. Eh, bueno, voy a, a leeros ya todos después de, de, de hacer esta pequeña introducción, voy a leeros a, a todos los que estáis ya por aquí, muy buenas a Matt Murphy muy buenas a Bego también que está por aquí, muy buenas a Bulgariña que Bego me avisaba eh, que, que eran y tres y todavía no había iniciado, eh. la verdad que, que yo ya os digo que... Y al final pues eh, voy un poco liado estos días y ya sabéis que, que llego cuanto puedo. Aunque sí que es verdad que hoy en cuanto tiempo no ha sido, sino que me, me, me dormí un poquito los laureles, ya, ya me conocéis. Eh, muy buenas a Melope57, eh, buenas a Sangris, al bueno de Sangris, eh, que, que a ver si un día se pasa por el canal para hablar un poquito de, de Segunda División y también de Primera Federación, que sé que la domina bastante y bueno, es un poco, eh, la verdad que, que me parecería bastante interesante hablar de algunos perfiles de Primera Federación que... Que puedan dar el salto a segunda división el año que viene. Así que eh, ya hablaremos amigo. Porque sinceramente tengo bastantes ganas de, de, que te pases, de que te pases por el canal. Eh, muy buenas a Caseras1979. Buenas a Romelia1983. Eh, también está aquí por aquí GuayoMini1965. Eh, buenas también a Chris Corbal, buenas tardes. Te veo mientras como. Espero que disfrutes de la comida y a todos aquellos que, que hayáis comido ya. Después, bueno, espero que hayáis disfrutado de la comida. Y si estáis comiendo, como, como es el caso de Chris Corbal, espero que, que disfrutéis de y, y que aproveche la, la comida. Eh, decía Bego eh, Decía Bego, eso te pasa por, eh, por pasar por el canal de Fran. Todo se pega. Sí, sí, la verdad que, que todo se pega y de Franca hasta Elena se, ha, se me han pegado bastantes cosas y, y, entre, y entre otras cosas lo de llegar tarde, eh, lo de llegar tarde al directo. Muy buenas tardes a Pedro Tanque1 que se pasa por el canal. Eh, muy buenas amigos buenas a... Eh, ¿Qué más está por aquí? No, no sé si hay alguien más. Pero bueno, os, ha, os saludo a todos a aquellos que no, hay, no, hayáis digado, no hayáis dicho todavía nada por el chat. Eh, pero, pero que estéis por aquí. Eh, bueno, vamos a hablar ya de, 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 con, del Raza la oza con Nacho Bonilla, si os parece bien. Eh, vamos a hablar de... Porque sinceramente hoy hay bastante carga de, de contenido, como os he dicho, y la verdad es que me interesa. Me interesa hablar con el bueno de Nacho, que se va a pasar por primera vez por el canal, pero que tengo muchísimas ganas eh, de que se pase, porque ya sabéis que... Que bueno, que le tengo muchísimo aprecio, porque al final fue la primera persona eh, que que me, dio, me abrió las puertas a, a un medio deportivo para escribir de, en Aragón Deportivo, ya lo sabéis, que hago los análisis del, del rival cada semana de, de los partidos de la Romareda. Así que estoy tengo mucho que agradecerle, la verdad, y me, me, la verdad que me, me ilusiona muchísimo que se pase por el canal. Y bueno, voy a llamarlo allá a ver si está por aquí. No sé si... A ver si está por aquí. A ver, perfecto. Vale, a ver si. A ver si conecta la cámara. Da un momentito, ¿eh, chicos. Eh, decía Vego que se le olvidaba darle un toque al jefe. ¿eh? Alguno de que de la jungla a ver si se pasa por aquí. Te lo podemos saludar también. Eh, Nacho, ¿me escuchas? No sé por qué no me escucha ahora. Un momentito. Voy a escribirle, que ya, ya os digo que cosas de directo mía que lo hemos probado ahora, ¿eh? Pero... A ver si todo. lo voy a llamar de todas formas otra vez. Ya, ya me llamará él cuando, cuando esté preparado. Eh, decía: Hola buenas y soleadas tardes desde, desde Zaragoza City. Eh, no sé si es ironía, porque conociéndote, Coque, la verdad es que todo, todo me lo puedo esperar. Pero bueno, aquí la verdad es que también hace un calor que flipas. ¿eh? <laughs> Pese a que estamos en octubre, aquí hace muchísimo calor. No sé, si, no sé qué tiempo te habrá, habrá en Zaragoza realmente. Pero ya os digo que, que hace bastante calor por aquí. Muchas gracias a profe de Guardia por ese pedazo de follow. Eh, decía correcto llueve. Eh, decía muy buenas a Rizenbrink, que también se pasa por el canal. Muchísimas gracias, amigo. Eh, muy buenas. Eh, a ver si Nacho se puede conectar ya. A ver si. Espera. Que no sé por qué no se le conecta. A ver si. No entiendo el por qué que está pasando, ¿eh? Chicos, ya sabéis cosas del directo, ¿eh? Ya os digo que, que hago mil pruebas antes, pero siempre, siempre me pasa algo, algo nuevo, ¿eh? ¿eh? Vale, es que no... A ver si, si bueno, cuando, cuando esté ya ya se conectará y, bueno, de mientras vamos a analizar un poco lo que, lo que han dado de si sí, eh, estas... estas... Eh, semanas eh, de Real Zaragoza, bueno esta, bueno, esta semana de Real Zaragoza, mejor dicho, eh, vamos a hablar de, de sobre todo eh, la vuelta de Marca Aguado, de la vuelta de, de bueno el Marca Aguado después de esa lesión, de esa mini lesión, bueno, elongación, mejor dicho. Eh, aquí tenemos el tweet, ahora lo voy a enseñar, de Radio Marca. Eh, donde decía, eh, donde decía que, que Francho se ejercita por primera vez de, tras su lesión. Ya ves, la verdad que una noticia fantástica. Al final es un futbolista que sin él el Real Zaragoza ha perdido muchísimo. Ya no solo en cuanto a sensaciones y en cuanto a juegos, sino en cuanto a puntos también. Recordemos eh, que es el único jugador que eh, con el Real que con el Real Zaragoza, pues, eh, bueno, junto a Nieto también, Nieto porque se lesionó en Cartagena, pero bueno, cada vez que ha jugado Francho, cada vez que el Real Zaragoza ha acabado ganando ese partido. Así que él y, él y Nieto creo que son los únicos que, que siguen manteniendo este dato. Eh, luego está Cristian Lequez y Lequeci Aguado que siguen con el grupo. Y bueno, luego Francés que, que regresa de su convocatoria con la sub-21, que ya sabemos que, que ha estado disputando partidos internacionales estos días. Eh, así que ya sabéis que, que, bueno, la verdad, grandes noticias esta semana. No sé qué, qué valoración hacéis un poquito de, de estas noticias. Entiendo ¿no? que al final el, el hecho de volver a ver a Francho es una magnífica, pero magnífica. Eh, noticia después de tanto tiempo sin hacerlo, ni más ni menos que creo que un mes y medio. Eh, al final es un futbolista realmente importante para este equipo. Que, que bueno, que yo creo que sinceramente eh, ha, ha perdido mucho, eh, ha perdido mucho sin Francho, eh, sobre todo ese despliegue físico que, que posiblemente no tiene otro jugador. ¿no? Y es que lo hemos comentado muchas veces en este canal. Y es que Francho es uno de los jugadores insustituibles en este Real Zaragoza, ya no solo por, por su buen rendimiento, que también, sino también por la ausencia de perfiles. Eh, Similares ¿no? al bueno de Francho, así que eh, yo creo que magnífica noticia, magnífica noticia. Eh, Guayomini dice así, sí a veces la tecnología juega malas más pasadas y que, y que lo digas, y sí, que lo digas. Aquí ha, ha habido más de una mala pasada en este canal de relación con la tecnología. Eh, Melope57 decía nublado en Zaragoza y lloviendo. Eh, también decía al COP74, muy buenas, buenas a, a ti también. Y decía lluviosas tardes. Eh, vale, voy a llamar otra vez a, a Nacho a ver si. A ver si hay, hay suerte esta vez. Momentito. Teoría no, no debería haber problema, ¿eh? pero ya os digo. Eh, muy buenas tardes a Primicotet. Eh, Cristian está a 100%. No sé si está a 100%, pero ya os digo que, 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 bueno, que está entrenando con el grupo, como hemos dicho. Eh, al final es un futbolista que... que... Es una es un jugador realmente importante ¿no? eh, eh, en, este, en este equipo. Y sobre todo, lo, lo hemos visto en nuestros últimos partidos. Que, que bueno, que pues han no estado realmente al nivel. Y sinceramente, eh, era, era o Cristiano Rebollo de cara a este fin de semana, tal y como comentamos el otro día. Eh, no sigue, sigue teniendo problemas, Nacho. Vamos a, vamos a seguir porque, porque no dice que no me escucha ni me oye. Así que, bueno, si, si lo podemos recuperar después, pues tratamos de recuperarlo, pero. Pero si no, ya se pasará otro día que sin ningún tipo de problema. Eh, a ver, decía, decía por aquí, a ver, más cositas que, que leo por aquí. Eh, voy a compartir de nuevo la, la noticia que, que estaba compartiendo antes. Un momentito, ya la tenemos por aquí. Y eh, Francho también, sí, 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 sí. La verdad que, que Francho vuelve al grupo, como os dicho. Bueno, rebollo lo compro. Sí, 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 es que yo creo que rebollo, pues. Es la otra alternativa que hay. Yo, la verdad, que no me planteo. Eh, jugar con Busan sinceramente porque al final ya no solo por, por los errores que ha o sea que, que ha tenido en estos últimos partidos ¿no? porque al final son errores que en, en el fútbol profesional pues eh, hacen que pague, no al final los errores en el fútbol profesional se pagan y creo que un portero que, que bueno que ha cometido estos errores por muy eh, positivo en el vestuario que pueda ser pues entiendo que, que no debe jugar el próximo partido más que nada por respeto también a Dani Rebollo que, que debe estar haciendo también muy buen trabajo aunque no aunque igual que Busan entiendo que al final pues, eh, en el partido pues, se ven otras cosas que a los entrenamientos. Veo, ¿no? eh, decía aquí la lluvia no tarda la que he tendido. Menos mal que Alex ha llegado antes a su casa. Y la verdad que no sé cómo está sinceramente el, de eso. Pero cuando esta mañana... El tiempo... Pero cuando esta mañana en Barcelona pues estaba bastante soleado. Pero no, no lo sé. Eh, muy buenas tardes. Buenas tardes Agromonkey. Eh, vamos a... Si queréis a hacer... Ya que no, no podemos conectar de momento con Nacho. Vamos a probar de hacer nuestro... Eh, vale, le digo que reinice, eh, reinicie el, el móvil o el dispositivo y ya que vuelva a entrar. A ver si, si esta vez lo, lo podemos conseguir, pero si no, ya te digo. Eh, a ver... Momento, vamos a, a tratar, ¿eh? Ya, ya os digo que cuando pasan estas situaciones, chicos, es un poco eh, complicado, ¿eh? Por, complicado porque tienes un guión establecido, tienes un... Eh, no establecido, porque al final, pues ya sabéis que me guío mucho por lo que comentáis. Por el chat, pero entiendo que al final, pues. Eh, cuentas con una serie de, de cosas que van a pasar durante el directo. Y al final, pues. Eh, no hay. No acaban de salir todas. Y es complicado, es complicado. Porque uno no se lo espera. Uno no se lo espera y tiene que responder de la mejor manera. Eh, vamos a aprovechando. Lo hemos hecho alguna vez en el canal. El año pasado lo hicimos mucho. Que se poner nuestro 11, ya que Nacho pues no, no va a poder pasarse de momento. Vamos a hacer nuestro 11 si queréis. Eh, voy a primero ponernos, eh, ponerme el, el mío, ¿vale? Poneros el mío. El que sería mi 11. Y ya luego comentamos. Porque eh, teniendo en cuenta que es mío, eh, hay mucho hater por el chat. Yo lo sé, yo lo sé que hay mucho hater por, hate por el chat. Eh, lo hemos visto en los tier lists mucho, mucho tiempo. Eh, así que no creo que haya, eh, la verdad, es que no creo que haya un acuerdo, ¿no? Un acuerdo entre el chat y, y mi criterio. Así que voy a poner primero, primero el mío, el primero mi 11, y ya luego comentamos, ¿vale? Lo que, lo que puede ser. Lo que es innegociable, chicos, es el tribote. El tribote, sinceramente, me parece una, eh, un sistema que tiene que, bueno, es un, una disposición táctica que tiene que, que, que llegar y quedarse. ¿eh? Después de, de las buenas sensaciones que tuvimos ante el Real Sporting, creo que el. Lo más coherente sería con, eh, continuar con ese tribote. Yo ojo con, con esto porque no sé si poner a Francés o a Luis López, sinceramente, no sé eh, a quién pondríais antes. Luis López el otro día a mí me, me pareció que hizo un gran partido. Eh, Francés viene de, de estar con la selección, no ha, no ha disputado eh, prácticamente entrenamientos, no sé hasta qué punto pues eh, va a salir como titular. Así que yo apostaría por el bono de Luis López, que, que, bueno, que me dejó muy buenas sensaciones el otro día, eh, tengo que decirlo. Ya sabéis que aquí somos muy de Jus López. Y, y bueno, sinceramente, más allá de que el francés al final sea un, un grandísimo central, creo que Jus López es un futbolista que, que bueno que a veces se le infravalora bastante. Eh, Leques veremos cómo llega, pero, pero bueno, voy a ponerle que es barra... Eh, bueno, me las voy a jugar. Yo creo que va a jugar Leques. Yo creo que va a jugar Leques. Eh, puede, puede ser que me equivoque, pero yo, si Leques está al, 60%, eh, 55%, 65%. Yo es que a partir de, de, ese, de ese baremo, ¿no? por así decirlo, de, de estado físico de Leques, eh, yo lo pondría, sinceramente, porque eh, creo que ahora mismo no tenemos laterales izquierdos puros. Eh, sí que es verdad que tienes a Borges, que es un futbolista que te ha rendido muy bien en los últimos partidos, pero, pero Leques cada día me gusta más, chicos. No sé si, si opináis lo mismo, pero a mí Leques me, cada día me gusta más. Eh, y bueno... Marca Guado, yo lo pondría, creo que va a llegar, sinceramente, al, al partido como titular. Si no, ya sabéis que está la opción de llama grau. Eh, como interior, ojo, como interior yo aquí sorprendería bastante. ¿eh? Pondría por un lado a. Es que claro, yo pondría. Pondría, llegaría a poner a Bermejo, ¿eh? Uno, uno de esos dos, ¿eh? O Tony Moya o Bermejo. Y os lo digo, os lo digo en serio. Puede sonar eh, muy raro, pero creo que eh, ahí el oza tiene una, una posibilidad, obviamente priorizando un poco Tony Moya, que creo es lleva el, el 21, lleva el 21 Tony Moya. Eh, pero ya os digo que creo que Bermejo en esa posición puede favorecerle bastante, puede pasarle un poco como a Michael Mesa, que vemos que que muestra un rendimiento muy, muy 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 superior en esa posición que en la media punta o incluso en banda no yo creo que a Bermejo, más allá de que se haya instaurado un poco esa creencia no con que es extremo creo que es un futbolista que rinde mucho más por dentro ya no solo como media punta sino como también como interior ¿eh? lo hemos visto en algún partido en estos últimos años respecto yo recuerdo un partido de Copa ante el Alcorcón no sé si lo, lo recordáis hace un par de años con Jim en la primera en los primeros partidos de Jim seguro eh, que jugó, pues como, como interior eh, en, el otro, en el otro interior, creo que era Haris Bukic. Imaginaos que equipo. Eh, ya os digo que, que me, me gustó muchísimo en esa posición. Así que eh, me gustaría que Escriba lo probase en esa posición porque, sinceramente, creo que tiene recorrido. Y luego en la otra, pues eh, claro, es que esto supondría, claro, si tú tienes a, a Michael Mesa, tiene que jugar seguro. Claro, no me había olvidado de Grau, claro, eh, la posición. Yo os dejo lo de Bermejo con una opción, pero si está Grau, pues sinceramente Grau tiene que jugar. El otro día hizo un grandísimo partido ante el Real Sporting. Lleva haciendo buenos partidos el bueno de llama Grau, ¿eh? en estos últimos partidos, en estas últimas semanas, quiero decir, eh, y sinceramente creo que como interior está más liberado, ¿no? Más eh, mostrando un mejor rendimiento, sobre todo teniendo ese despliegue físico que le pedíamos a otro tipo de futbolistas. Que posiblemente no se lo pedíamos a grado porque no lo hemos visto en ese contexto del todo, más allá de, de esas jornadas con Jim hace una temporada y media. Pero más allá de eso, a mí, sinceramente, es un futbolista que me ha sorprendido. ¿eh? Me ha sorprendido en esta temporada jugando en esa, posi en esa posición. respeto eh, Jugó ante la Andorra en esa posición. Me gustó. Luego, también, de hecho, dio la asistencia al gol a de Ael. Eh, y luego ante el Real Sporting me, me llevo buenas sensaciones, sinceramente. Luego Manu Vallejo, a mí es un futbolista que, que me está ganando partido tras partido. Sé que eh, a, a muchos igual nos gustará del todo, pero creo que Manu Vallejo está creciendo conforme pasan los minutos. Eh. Bueno, conforme acumula minutos, quiero decir. Y luego en banda derecha, pues eh, apostaríamos naturalmente por Germán Valera. Y bueno, arriba, pues me gustaría ver a Bakis, pero, pero entiendo que al final Azon viene de marcar gol. Y bueno, entiendo que, que por méritos deportivos tiene que jugar, ¿eh? pero, pero ya os digo que, que no me extrañaría, no me extrañaría que, que ver a Bakis también ahí. No sé si en un 4-4-2 o un 4-3-3, pero sinceramente. Sí, grau izquierda, grado izquierda, creo. Sí, 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 puede ser. Puede... grado izquierda, sí, 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 porque Michael juega a la derecha, se va a de la cabeza ahí. Eh, este sería M11, chicos. A partir de aquí, ya os digo que, que las cosas pueden cambiar mucho, y lo sabemos, ¿eh? Lo sabemos porque al final escriba es impredecible, pero, pero sinceramente no me parece un mal once, ¿eh? No, no sé qué, qué opináis, decídmelo un poco por el chat. Eh, voy a leeros, que, os, eh, que no se leyó mucho en estos últimos minutos. A ver, eh... Mmm... A mí me da pena Pusan, aunque es. <laughs> madre mía, madre mía, madre mía. Con que, que, que yo voy a leer tu, me, tu mensaje y me, me banean el canal, ¿eh? Toda Francia y me viene a banear el canal exclusivamente. Eh, muy buenas tardes a bueno 21 eh, Urbaniña, pues yo creo que son errores puntuales, refiriéndose. Los errores son puntuales, eh, no son para quitarlo de jugar. Otra cosa es que fuera por protegerlo de una posible pitada. Yo va más por esto, eh, sino también. También obviamente por el rendimiento deportivo, no os voy a engañar, al final un portero que, que bueno que te ha costado algunos puntos en estos últimos partidos, pues sinceramente si sí tienes opciones mejores y al final no, no, está tan no, no está tan asentado en el puesto, porque al final no es lo mismo que falle Cristian Álvarez, que ya lleva toda una trayectoria, que que falle Pusano, que lleva dos partidos, al final es más fácil eh, cambiarlo ¿no? en ese sentido, yo sinceramente entiendo un poco que, que puede pasar eso, ¿no? Eh, a partir de ahí, yo creo que son errores tan puntuales. No creo que Pusan vaya a error eh, por partido en ese, en ese sentido. ¿eh? Y al final, pues creo que lo haría un poquito más por proteger al futbolista, porque ya sabemos cómo es la Romareda. Y después de esos de ese error ¿no? que tuvo ante el, ante el Real Sporting, sobre todo, sí que es verdad que los otros también son errores suyos, pero realmente no tanto como, como el último, porque al final eh, en el otro participa Yamagrado participa Aguado. Al final la culpa se reparte un poco. El otro día, pues la culpa suya, desgraciadamente, única y exclusiva suya. Y bueno, al final pues ya os digo que, que creo que Cristiano rebollo, pero eh, me gustaría ver a Pusan eh, próximamente en otros, en otros contextos. Me gustaría verlo en Copa del Rey, me refiero a que me gustaría verlo en Copa del Rey más que nada porque necesita, eh, necesita eh, recuperar esa confianza que al final cuando fallas es difícil, es difícil, eh, es difícil mantener. Eh, a ver, más, más cositas. Eh, Melope 57 con Pusan, como después de agitar alguna botella, alguna bebida con gas, mejor dejarla reposar antes de abrir el tapón. Sí, la verdad yo creo que hay que tener en cuenta también en la gestión del jugador. ¿eh? Yo entiendo que al final al jugador le pueda eh, pesar a nivel anímico que lo quite en el próximo partido, pero a la larga yo creo que es mejor. ¿eh? Imaginaos que sigue, encarando, eh, bueno, sigue encadenando de errores en estas jornadas y la, la bola se hace más grande. Yo creo que sinceramente Escriba ahora mismo tiene que cambiar de portero eh, también para proteger al bueno de Pussan. Eh, 4-4-2, no, por favor, Chris Corbal decía, yo, yo 4-3, 4-3, sinceramente, creo que eh, este equipo está hecho para, para jugar con 4-3, y un 4-4-2, pues entiendo que, que, bueno, que es un sistema que, que no se le ha acabado de adaptar a muchos futbolistas, en ¿eh? muchos perfiles. Eh, voy a probar ahora a llamar a, a Nacho, a ver si ahora seguiremos comentando el 11, pero voy a probar a llamar a Nacho, que me ha dicho que, que lo ha cambiado, a ver si... A ver si hay de eso y si no, pues ya, ya se pasará otro día sin ningún tipo de problema. ¿eh? Ya sabéis que son cosas del directo esto y es lo que pasa, ¿eh? es lo que pasa. Así que eh, os agradezco un poco la comprensión ¿eh? que habéis tenido en estos minutos. Vale, creo que por fin podemos tener... Bien, por fin, ¿me escuchas? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues ya estaremos con la Nacho Bonilla. por fin, eh, por fin te tenemos por sí, el canal. Sí, ha costado. Sí, sí, ha costado un poquito, ya ¿eh? ha costado un poquito, pero, pero finalmente te tenemos. Has estado viendo un poco el once que estaba montando en el, en el canal. Primero de todo, ¿qué te parece? Ahora vamos a leer la, las opiniones de la de la gente del chat, pero bueno, más allá de darte la bienvenida, bienvenido al canal. Eh, ¿Qué te parece este once? Y sinceramente, ¿este sería tu once o qué cambiarías? Sí, a ver, eh, yo creo que las cosas eh, funcionaron con los cambios que hizo Escribal Gijón, más allá de que al final, pues el error, tanto. No, no voy a centrarme solamente en Pusan, el error, yo creo que individual de Tony Moya en la salida de balón en el primer gol y el de Pusán en el segundo, hicieran que nos fuésemos con, con una decepción en el cuerpo, ¿no? Pero si valoras todos los minutos del partido, sobre todo quizás hasta el minuto 75. Yo creo que lo que propuso Escriba funcionó y, y yo creo lo que decías tú antes, que el equipo está preparado para ese 4-3-3, que en fase defensiva, pues bueno, puede ser un 4-1-4-1, sí. pero yo creo que funciona mucho mejor, sobre todo porque los jugadores están más cómodos. Yo veo a gente muy importante del equipo, como son Jaume Grau y Michael Mesa, que me parece que son los dos casos más paradigmáticos de ello. Que están muchísimo más cómodos, que entran mucho más en juego y que al final lo vimos en Gijón, son mucho más importantes jugando cómodos, jugando en ese esquema que con un 4-4-2, donde vemos que el doble pivote no ha acabado de casar ninguno de todos los que ha probado Escriba hasta el momento. Y sobre todo porque al final es lo que comentabas, hay ¿eh? perfiles de futbolistas que no acaban de encajar en ese 4-4-2, Michael Mesa se vio el otro día como partiendo un poquito más desde atrás que de esa media punta, ¿no? que a veces había jugado en ese 4-4-2, pues eh, se había favorecido y al final ya te digo que me parece el sistema más acertado y más apropiado para, para este equipo. Voy a, leer a la gente sí. que, está, que está por aquí en el chat, que nos está comentando el tema del 11, eh, decía por aquí... Eh, z 21 nos preguntaba, ¿el nuestro el de escribar? Este 11 es el nuestro, teniendo en cuenta lo, las, la realidad, ¿no? Porque al final, no eh, si francés ha disputado un entrenamiento, pues es más normal que juegue Us López, ¿no? ¿no? Este, este, próximo, este próximo sábado. Eh, hablando un poquito de eso, Nacho, te, te saco el tema. Eh, el rendimiento de Yus López es muy bueno. Eh, su estado de forma ya lo fue durante todo el año, el año pasado, pues fue el central más regular de la plantilla, creo yo. Eh, ¿Le darías continuidad en este partido o pondrías a francés eh, pese a que solo lleva un entrenamiento? Es que eh, estás hablando de si es nuestro once o el once de Estriba, pero yo creo que van a ir muy parejos, ¿no? Sí, sí, eh, me parece que Luis López es un jugador al que este año le hemos descubierto una cosa que no le habíamos descubierto en los años anteriores en el Zaragoza y es una capacidad de liderazgo, de ser importante dentro del grupo que no conocíamos. Incluso le vimos llevando el brazalete por primera vez y yo creo que eso también para él es importante. Él jueves, más minutos o menos, yo creo que se ha venido arriba, yo creo que él sabe que puede jugar en cualquier circunstancia y si una posición está bien cubierta en este equipo, para mí son los centrales. Me parece que hay cuatro centrales de nivel, puede jugar cualquiera de ellos. Luis López me parece que hizo un buen partido también en Gijón. Y siguiendo la dinámica que está teniendo eh, Escriba con los jugadores que van a la selección, con Ibarazón y con Francés, lo normal es que si no ha completado toda la semana de entrenamiento, no juegue, es decir, apueste por Luis López. Y para mí, pues partiendo de la base de que creo que Francés es titular junto a Jair en el equipo, me parece de absoluta garantía y algo que no tiene mayor trascendencia en lo que pueda ser el juego del equipo. Eh, la gente parece que está bastante en desacuerdo eh, con lo que comentábamos de, del tema de Luis López, porque prefieren, dicen que la pareja Jair francés es innegociable. Yo entiendo, yo entiendo que al final es la pareja que mejor ha funcionado en este arranque de liga, pero al final las circunstancias son diferentes, ¿no? Son diferentes porque al final, y lo que comentábamos, eh, francés lleva también una carga de partidos internacionales que hay que tener en cuenta. Que, que bueno, no es lo mismo entrenar durante la semana que jugar también partidos, como lo ha hecho el bueno de Alejandro Francés Al final hay que tener en cuenta todo un poco. Eh, voy a saludar a la gente que estaba por aquí, estaba por aquí, Te Meto, también está por aquí, eh, a Darout, eh, Zarsak también se pasa por el canal, muy buenas a todos, todos los que os estáis uniendo ahora. Eh, decía por aquí. La gente muy, tiene muy cruzado el 4-4-2. Eh. Lo estoy leyendo por aquí. Tiene muy cruzado el 4-4-2. Yo entiendo, eh, yo entiendo. Pero al final el 4-4-2 en rombo, por ejemplo, le ha dado rendi buen rendimiento al equipo. Obviamente, en bandas, pues yo creo que eh, le, le ha ido bien al equipo cuando lo ha sacado en la segunda mitad. Porque hemos visto. Algunos partidos, yo recuerdo frente al Tenerife, que el equipo estaba un poco incómodo con ese rombo y escriba hace un cambio eh, metiendo a Bermejo y a, y a Valera en el, en el descanso para dar esa amplitud por banda y cambiar un poco el sistema a un 4-4-2 clásico y ahí el equipo yo creo que lo agradece, pero, pero bueno, como hemos comentado al final, yo creo que la cosa estaría entre 4-4-2 en rombo y 4-3-3, pero ahora teniendo un poco en cuenta la, la, los problemas físicos de algunos centrocampistas, creo que es más 4-3-3 que 4-4-2 en rombo. Sí, yo creo que sí, porque además el rombo es una circunstancia que utilizó Escriba a principio de temporada, porque los hombres de banda llegaron tarde en la pretemporada, entonces no estaban al mismo nivel que el resto. Y yo creo que él utilizó el rombo, pues bueno, porque no tenía gente de banda, metió más gente por dentro y en un momento dado le salió muy bien. Y, y el problema es que el equipo se le fue viniendo abajo cuando probó con el doble pivote. Eh, él siempre ha apostado por el doble pivote en sus equipos. Creo que ha intentado hacer que los jugadores jueguen de la forma que a él le gusta, pero ha llegado un momento en que forzosamente ha tenido que darse cuenta de que lo que tenía que hacer al final era adaptarse él a las circunstancias de la plantilla que tiene. Así lo hizo en Gijón y espero que continúe así, pues por lo que hablábamos antes, porque me parece que obtiene más rendimiento de sus jugadores. Y aparte, pues bueno, el rombo, yo no soy tampoco muy amigo del rombo, ¿eh? porque sobre todo en Segunda División entiendo que hay partidos en los que pierdes el centro del campo si juegas con el rombo, porque los equipos rivales, sobre todo en la Romareda, te vienen a meter mucha gente por dentro, a intentar que, que no se juegue por allí, romper eh, la dinámica de jugadores como Michael Mesa, que son más creativos, su propio Jaume Grau, y el rombo en esas circunstancias no ayuda en Segunda División. Sí, que es verdad que luego hay otros equipos que les gusta jugar mucho por banda, como yo recuerdo el Racing de Ferrol, que yo creo que ahí, si sacas el rombo, pues eh, le podrías haber hecho daño a algún que otro equipo, más que nada porque eh, me ha llegado de información desde otros equipos de la liga Hypermotion y me han dicho que a nivel de 4-4-2 en eh, clásico de Escribá y el 4-4-2 en rombo, pues. Se les hace más daño, ¿no? Les hace más daño el 4 4 en rombo. Y al final es, es un sistema que puede ser útil. Aunque como dices, pues en algunos contextos de la Liga Hypermotion, pues entiendo que hay mejores sistemas como el 4-3-3. Eh, Decía Metro Gepetto que el 4 4 en línea no es un sistema para presionar mucho la salida de balón y ganar la contra. Yo creo que sistemas hay muchos. Eh, lo importante es cómo, cómo actúes en ese sistema, ¿no? La, la voluntad. La, la voluntad y la vocación de los futbolistas porque al final eh, tú puedes jugar con un 4-4-2 en bloque bajo al final tú puedes jugar en un 4 3 presionando arriba, eh, hay muchas maneras de jugar ese sistema y muchos sistemas eh, yo entiendo que, que el 4-4-2 pues, te hace de tener más verticalidad por banda, o al menos lo entiendo así el 4-4-2 de Escribá, pero entiendo que también no tienes ahora mismo ese perfil que tenías con Bebé el año pasado eh, y sinceramente creo que es algo importante una baja importante más allá de que tengas esa, esa calidad de valera Creo que es el único perfil así de extremo puro que tiene realmente. Sí, además es que yo creo que podemos eh, discutir aquí horas y horas sí, sobre sí, sí, qué sí, sistemas sí. nos gustan más para el menos, y al final todos son válidos, pero todos son válidos en función de los jugadores que tienes. Ese 4-4-2 con doble pivote, yo creo que en el Zaragoza se ha demostrado que no funciona pero no funciona principalmente porque no tienes jugadores para ello porque no casan los medios centros. eso hace que el equipo pierda fútbol Michael Mesa también lo acaba sacando de su posición que para mí es el jugador eh, clave lo demostró sí. en Gijón si sí. sí, hay, hay muy pocos jugadores en segunda división que te den la calidad que tiene Michael Mesa esa chispa de mucho diferente el gol es increíble, el gol es increíble, increíble. El acción y la el gol, segunda vez es una tremendo pero es que es el segundo muy parecido que te mete esta temporada, porque el primero que metió era desde dentro del área, pero bueno, al final se saca igual a los defensas. Eso es una cosa que en segunda división se ve muy poco. Y lo que no puedes hacer es a un jugador tan diferencial como Michael Mesa, aunque es muy regular y por eso juega en segunda división, porque es muy regular, no le, no le puedes hacer jugar en banda, porque no está cómodo, pierdes al jugador y pierdes incluso el propio sistema del equipo. Me están llegando por el chat, me están empezando a etiquetar el Bego, no sé, no sé qué me dices ahora. Es que estoy por, todavía estoy bastante por arriba. Ahora, ahora llegaré a lo que me estás diciendo. Bueno, primero de todo, gracias por esas pedazos tres suscripciones regaladas de Bego a Casera en 1979, a Guayomini en 1965. Y luego también a San Cris, ya, bueno de sangris que, que obviamente tiene que ser suscriptor de este canal por activa o por pasiva, ¿eh? La verdad que, que es un cracker bueno de sangris Y bueno, aquí comentaba. Que creo que Coque de la jungla re, en referencia a lo que tú comentabas de que teníamos cuatro centrales de nivel, eh, decía que tenemos tres, y Mourinho, que al final no ha, no ha demostrado nada. El otro día, Mourinho sale, sale con poco margen, eh, y hay otros partidos que yo lo he visto un pelín nervioso. No, no sé hasta qué punto ese, esa juventud, ¿no? Ese, esa primera temporada de la Liga Hyper le está pasando factura yo estoy de acuerdo con él, ¿eh? ahora mismo sí. eh, digo que es la posición mejor cubierta del equipo, e insisto en que lo es sí. igualmente, sí, sí. pero sí que es verdad que yo creo que todos esperábamos que Mourinho estuviese más hecho, ¿no? sí. eh, yo creo que venía con, con esa fama de venir de Atlético de Madrid, de a ver y si sobre todo su carta de presentación, Uruguay. Nacho, su carta de presentación en Cartagena es muy buena, eh... claro eso aparte, sí sí. Ah. Pero sí que es cierto, que luego no nos ha terminado de, de convencer mucho. Los 45 minutos en Alcorcón también le dejaron un poco marcado hasta cierto punto porque le volvió loco a Day y estuvo a punto incluso de irse expulsado antes del descanso. Y sí que es cierto que de los cuatro ahora mismo posiblemente es el que está, no sé si llamarlo el menor nivel, pero desde luego creo que está, pensábamos que iba a ser casi titular indiscutible porque también es cierto que no pensábamos que, que Francés estuviera al nivel que está esta temporada después de cómo lo vimos el año pasado. Nada y bueno, al final, yo creo que Mourinho es joven, tiene que esperar su oportunidad y, y es un jugador de futuro, que, ¿qué pasa? que comparas con los otros tres y claro, es que además Mourinho está cedido es otra circunstancia que hace que yo creo que en general lo miremos de otra forma, ¿no? pues a formar, vamos a formar al nuestro que es lo que sí. se piensa, pero bueno yo estoy convencido de que Mourinho, con el paso de los años, va a ser un grandísimo central lo que ya no estoy tan seguro es si estará en el Real de para entonces, claro. Es que al final es un futbolista que ya te digo que a mí me parece que tiene muy buenas condiciones, pero al final tienes a un Alejandro francés que también pide su sitio, ¿no? Y tienes a un Jair que esta temporada pues está de manera eh, increíble. Sinceramente creo que es el mejor rendimiento de Jair en este... Al menos no recordaba un rendimiento tan prolongado, tan bueno de Jair. Sí que es verdad que otras temporadas pues te ha dado cosas, te ha dado cosas, al final eh, ha, ido, ha sido un central que ha ido de menos a más, porque yo recuerdo que su primer año entre la lesión que tuvo al inicio pues le costó un poquito arrancar. Pero, pero luego al final, pues es un central que se ha acabado, acabado siendo realmente importante en el equipo. Y otro jugador, sinceramente, que le tengo muchas ganas, sinceramente, es. Eh, yo le pido más a Germán Valera. Yo eh, sé que la gente está muy, con, muy contenta con Germán Valera, pero entiendo que también hay veces en estos últimos partidos que se ha equivocado en la toma de decisiones y creo que. Es algo que si lo rectifica, pues allá hay futbol, futbolista para rato. Y sobre todo, eh, si, está, si nos está gustando ya Germán Valera eh, con algunas eh, decisiones erróneas, imagínate si, si mejora esa toma de decisiones el futbolista que puede ser. Muchas gracias por ese follow. No sé quién ha sido, pero muchísimas gracias. Ahora, ahora te leeré quién, quién ha sido. Pero, pero bueno, dale, Nacho. Bueno, yo sobre Germán Valera eh, llevo toda la semana escuchando en redes sociales, leyendo redes sociales, escuchando en alguna emisora de radio aquí en Zaragoza. Eh, no sé cómo llamarlo, la pérdida de confianza en los nuevos fichajes y en el trabajo de Juan Carlos Cordero, ¿no? Yo creo que eh, igual es demasiado pronto para, para ese tipo de opinión, porque jugadores como Germán Valera, yo creo que, como bien dices, no está a su mejor nivel. Pero igual que me dices Germán Valera, te puedo decir Tony Moya, eh, Santi Mourinho del que hablábamos ahora, eh, Manu Vallejo. Realmente los nuevos fichajes no están rindiendo al nivel que esperábamos de ellos. Pero yo no creo que eso sea una mala noticia en sí mismo. Yo creo que son jugadores contrastados en segunda división que los hemos visto jugar en otros equipos y sabemos de lo que son capaces y que tienen que crecer forzosamente. Estamos en el mes de octubre todavía, se han jugado 11 jornadas de liga, y yo creo que el equipo lo que va a hacer de aquí en adelante es crecer, no decrecer. La opinión ahora mismo en Zaragoza es un tanto catastrofista. Es que creo, Nacho, que este equipo está jugando al 50% de lo que puede dar, sinceramente lo digo, ¿eh? creo que hay, pese a buen arranque de algunos nombres propios, creo que hay otros muy por debajo de su nivel, y no somos conscientes realmente, porque eh, piensa que hemos... Sinceramente, los cinco primeros partidos, Michael Mesa no había aparecido prácticamente nada más allá del gol ante el Villarreal B y ese gol anulado ante el Valladolid. No es el Michael Mesa que vemos en la pretemporada. Si tú recuperas a ese Michael Mesa, perdona que te diga, pero es que tienes uno de los mejores eh, centros del campo de la categoría, porque tienes a Marca Aguado que en un 4-3-3 va a mejorar su nivel. Luego tienes a un llamado que lo estamos viendo, el que está liberado, pues juega más y mejor. Y al final es muy importante, ¿no? Es muy importante saber encajar esas piezas que. Eh, de manera individual son muy buenas, pero al final hay que saber eh, encajarlas, ¿no? Al final, lo vimos el año pasado con el GAM, con el Málaga, que tenía muy buenas individualidades, y que es verdad que eran futbolistas ya eh, posiblemente en una edad bastante complicada, ¿no? Porque se, ya era un poquito en tendencia negativa, ¿no? Carreras eh, ya eh, cerca de su fin, ¿no? Al final un, eran un equipo bastante veterano. Pero más allá de eso, yo sinceramente, Nacho, creo que si escribaba, va encajando poco a poco las piezas. Creo que finalmente este equipo va a estar luchando y ya no solo digo por playoffs, sino por ascenso y directo. Obviamente se tiene que cumplir muchas cosas para ello, pero creo que ahora mismo estamos muy por debajo de lo que podemos dar. Yo no sé si vamos a luchar por el ascenso directo, estoy convencido de que vamos a estar arriba, eso no tengo ninguna duda. Pero con lo que estoy 100% de acuerdo contigo es en aquello de que el equipo va a crecer mucho y que no estamos viendo todo el potencial del Real Zaragoza. De hecho, sí. si ves las alineaciones de estas primeras once jornadas, hemos visto muchas donde había dos, tres nuevos fichajes de esta temporada, donde el resto de los jugadores eran hombres que estaban ya la temporada pasada en el equipo, algo que a mí por lo menos me resultaba muy sorprendente. Si miras la alineación de Gijón, ahí ya hay cinco fichajes. Ya podemos empezar a hablar de que efectivamente se está empezando a contar con ellos y Escriba está viendo que algunos de ellos empiezan a tener más nivel. Estamos viendo a Manu Vallejo que va entrando, Germán Valera les está haciendo indiscutible. Y bueno, no sé si sacar yo el nombre que nos falta por sacar o los dos nombres que nos faltan por sacar, que hemos hablado hasta el centro del campo, pero es que hay que hablar de Sinan Bakis y de Sergi Enrich, dos jugadores que han sí. venido a hacer goles. Y que Pero llevan, que llevan más de 7 goles en las últimas temporadas, midiendo. Y al final son futbolistas que, que por, por alguno, te van a meter. No, no me creo que Sergi Richie y Sinan se acaben eh, teniendo la misma cifra de, de goles que, por ejemplo, jugadores como Toro Fernández, Papeguelle. No, no, es que no me lo creo. Sinceramente, <laughs> entiendo que al final, pues el, el la delantera del Real Zaragoza pesa mucho. Eh, lo estamos viendo en estas últimas temporadas. Al final, eh, Iván Azón, eh, en, llevando varios, varios años, pues ha sido el único, así por así decirlo, que. Que ha dado un buen rendimiento acorde a, lo que, a las exigencias que tiene, que tiene la gente en él, pero más allá de eso, eh, es por. Yo creo que es cuestión de tiempo que Baki se empiece a meter goles, eh, recupera esa confianza. Yo creo que eh, debería un poco trabajarlo a nivel psicológico, porque entiendo que en estas situaciones es muy importante ese, ese, en ese sentido. Eh, luego también el tema de Selian Rich, creo que la expulsión le hizo mucho daño, creo que eh, ha perdido un poquito de peso en el equipo a raíz de esa. Jugada de un poco desgraciada ante el Mirandés, pero al final, como dices, son futbolistas que están destinados a aportar muchísimo a lo largo de la temporada y que creo que al final la temporada es muy larga, pero al final va a haber momentos para todos. Sí, sí, sin ninguna duda. Son jugadores a los que hemos visto meter goles. No, no me creo yo tampoco que no los vayan a meter esta temporada, pero sí que es verdad también que hay que recuperarlos y recuperarlos pronto para la causa y que va a ser un trabajo complicado para Escriba. Porque si hablábamos eh, de esa sombra tan alargada de Cristian Álvarez en la portería, que parece que ningún portero es capaz de plantarle cara, fíjate ahora bueno, el Bueno, el año pasado me gustó, ¿eh? me gustó el año pasado Rebolle. Sí. Pero claro, es que no vamos a tener un portero al nivel de Cristian Álvarez. Creo que eh, ha sido un portero de, de una muy, muy superior nivel a, la a las plantillas que hemos tenido. Perfectamente yo creo que Cristian Álvarez podía haber jugado con el Zaragoza en primera en muchas ocasiones. O sea, ya te digo que creo que por época pues Cristian Álvarez pues, ha tenido que convivir con una época complicada del club. Pero si a Cristian Álvarez lo pones en un equipo grande del de, de Real Zaragoza. Creo que sinceramente también hubiese sido uno de los mejores porteros de la historia porque al final es un futbolista que va más allá de lo deportivo, va más allá de, de, de ese buen rendimiento en el campo, sino que también lo que te une a la gente. ¿eh? Al final eh, ya no hay que... Yo me recuerdo unos años, hace unos años, que, que una de las veces que fui a la Romareda, pues salir de la Romareda y todo el mundo aclamando a Cristian al final. Eh, es un, la unión, es la unión del zaragocismo, es Cristian Álvarez ¿eh? en muchas ocasiones. Eh, decían también por aquí... Nos preguntaba, bueno, Melópez 57, hablaba un poco de que eh, mientras escriba siga adaptándose a sus jugadores y no adaptando a los jugadores a él, como, como hemos visto en anteriores partidos. Eh, la cosa irá bien, decía el bueno de, de Melópez. Eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. También José Megaru nos preguntaba que eh, si Francho va a poder jugar va a jugar eh, 15 minutos este partido. Yo creo que algunos minutos va a tener, no sé cuántos, pero ahora hablaremos, ahora hablaremos de, de la posi del posible rol que puede tener Francho en el próximo partido ante Leibar. Pero antes quería destacar un mensaje que bien leído en el chat y me ha hecho muchísima alusión, porque eh, Luis en decía: Me habéis dado la vida, soy un murciano aficionado al Real Zaragoza desde que tengo uso de razón. A partir de ahora, un soldado más aquí. Primero de todo, bienvenido al canal. Ya sabes que. Qué bueno que los zaragozistas en la diáspora, como en mi caso también, pues eh, somos los mejores en ese sentido, porque al final hay que tener valor, hay que tener valor en otras ciudades que no sea Zaragoza, que al final, pues si ya ser zaragozista es especial de por sí, sino también ser zaragozista en otros contextos di, diferentes a Zaragoza, pues entiendo que, que también tiene su punto de gracia. ¿eh? La verdad que, que me siento muy identificado con el, con el mensaje que has puesto y muchísimas gracias por por pasarte por el canal y espero que disfrutemos mucho, mucho por aquí. Eh, bueno, primero ya después de este mensaje obviamente Bego ha ido al, al corte, ha ido al quite y le ha regalado una suscripción así que muchísimas gracias también. ¿eh? Eh, decía algo que en la jungla vivía Murcia, vivía a todos los zaragocistas de todo el mundo, independientemente de si están Zaragoza o no, siempre son zaragocistas al final. Eh, son los aficionados del, del mejor equipo del mundo al final es lo, es lo que hay por mucho que a muchos digan vas a Madrid el Zaragoza al final pues siempre va a ir por delante de todos de ellos eh, decía por aquí yo sinceramente vamos a, vamos a hablar del tema Francho porque es algo que me, me interesa me interesa hablar eh, es un lo he comentado esta mañana por twitter no sé si has visto ese tweet pero el Zaragoza sin Francho 5 puntos de 18 posibles el Zaragoza con Francho 15 de 15 Datos, eh, poco más. Datos que son así y que sorprenden un poco y te dicen que igual ha faltado algo en la composición de la plantilla esta temporada. Solo tienes un jugador como Francho, un jugador muy especial que te da una cosa diferente, que es esa fuerza en el centro del campo, ese box-to-box box de estar permanentemente corriendo, de ayudar en defensa, pisar área. Mm. Estaba en un momento excelente además, Francho. Eh, y curiosamente, eh, bueno, no tan curiosamente, el equipo sí. se cae cuando él se lesiona, aunque ya en Cartagena es cierto que no había jugado como titular, solo jugó los minutos finales en el partido que se lesionó. Y vamos a ver si lo recuperamos pronto, porque es obvio que es un jugador importantísimo en esta plantilla y que hay que contar con él. También me resulta sorprendente que el equipo se caiga con esa lesión de Francho, pero a la par con la lesión y de Nieto, Carlos Nieto, Nieto, que estaba en su mejor momento desde, desde que está en el Real Zaragoza, desde que es profesional, que le había ganado el sitio a Lecouche. Bien, es cierto que el francés estaba lesionado en ese momento, pero eso me resulta más sorprendente todavía, ¿no? Que se te caiga el equipo por el lateral izquierdo, lo cual te dice la importancia que tenía Carlos Nieto eh, para escribir, Pero vamos. Buena noticia, una gran noticia, que Francho está ya entrenando con el equipo. A mí me parece muy precipitado. No creo que tenga minutos este sábado. Me sorprendería mucho, pero en cualquier caso ya lo tenemos ahí y su vuelta a los terrenos de juego está muy muy cerca. Decía Zarsak eh, hablando del tema de Bakis, que tú has sacado el nombre ya de manera bastante clara antes, pero decía Zarsak que el otro día leía números de David que Bakis ha, ha disputado cuatro minutos, eh, no sé si más o menos, pero no lo has puesto. Eh, que Bukic en toda la temporada, claro que el esloveno jugó cuatro de ratos, si sí, es que yo creo que Bukic si le dan minutos, si le hubiesen dado minutos pues hubiese tenido un rendimiento bastante distinto, pero al final no me parece el mismo estilo de futbolista que por ejemplo Sammy Merino eh, Gabriel Fernández, Héctor Fernández o Pape Gueye que al final se veía que técnicamente pues eran jugadores muy limitados y que da igual si jugaban 30 como, como 90 minutos cada partido que, que al final el gol no iba a llegar, eh, sinceramente espero que le den más oportunidades a Bakis porque yo entiendo, yo entiendo que que escriba ahora, viendo el nivel de Azón y viendo un poquito eh, la, la etapa del equipo, pues también quiere proteger un poquito más a Sinan, pero creo que tiene que entrar más. El otro día no entra en, en el. También te digo que el partido, pues quizá no está para Sinan Bakis, pero yo sí que es verdad que noté que en fase defensiva, Azón, por ejemplo, pues estaba un poco ya mal, cansado. Al final era un gran esfuerzo a lo largo del partido. <laughs> Y entiendo que al final, pues eh, teniendo en cuenta que has firmado a este futbolista por tres años y has hecho una apuesta muy grande en él, que menos que en tratar de recuperarlo y darle un poquito de, de que vaya entrando poquito a poco después de ese parón, ¿no? De ese parón a nivel mental, que yo creo que le venía bien, ¿eh? Sí, yo creo que ahora mismo que vuelva sí. como titular, por lo menos el próximo partido es complicado y más aún sí. con el cambio del sistema que básicamente vas a jugar con un 9. Sí, porque te quita, Pero... te quita opciones. Claro, y es que además tenemos tres delanteros muy similares, porque sí. Iván Azón, Enrich y Sinan Bakis tienen unas características, no voy a decir que idénticas, pero sí que parecidas, ¿no? Parecidas, Entonces, sí. jugando con uno solo no vas a meter a ninguno de ellos en banda, o llegando desde más atrás, para esa función tienes otros jugadores como puede ser Manu Vallejo, como puede ser Valera, como puede ser Mollejo. Eh, pero sí, algo hay que hacer con Bakis, algo pasa con Bakis, algo hay que hacer con Bakis, hay que ir recuperándole a nivel mental, como decías tú antes... Y encontrarle su sitio en el equipo, porque también es cierto que no es un jugador que, que pise área, esté en el punto de penalti y no se mola de ahí. En el Andorra le hemos visto meter goles disparando desde más lejos, desde oh, fuera sí. del área. Es un jugador con muchos recursos, no como todos esos que nombrabas tú antes, que los juntas a todos y no haces uno bueno. Pero es que aquí le hemos visto. A mí eso es lo que más me fastidia y por lo que más tengo ganas de que meta su primer gol y se quite ya el San Benito de ser el nuevo Paveguelle. Yo pensaba que, que con el gol ante millonarios, pues la cosa iba a ir a mejor, porque recuerdo que también tuvimos esas pequeñas dudas en pretemporada, que le, le estaba costando un poco ver puerta. Tampoco ha tenido ocasiones realmente claras, eso es evidente. Pero es que un futbolista también, un delantero, también se las tiene que generar, ¿no? Estamos acostumbrados un poco a Simeone, a, a Iván Azón, ¿no? Futbolistas que bastante autosuficientes. Aquí decía Primícotit que en estos momentos quitar a Iván es una locura, como mucho, eh, como refresco al final del partido, de entrar a Bakis. Yo estoy de acuerdo, al final no tienes que cortar esa buena dinámica a Azón el otro día pues marca. Yo creo que es, es blanco y Omotella, ¿no? Eh, Azón titular el próximo partido, por mucho que queramos recuperar a Sinambaquis. Al final hay que respetar un poco esas dinámicas de los futbolistas. Eh, hay una, un comentario que, bueno, que decía que Nacho Bonilla, tan claro y con, y con argumentos como cuando puedo verle en Café con goles con Adriano. Dice. ¿eh? El bueno es el Melo P 57 que te, que te manda un saludo de aquí. Muy agradecido y un saludo también para él. Eh, decía Guaymini 1965. A ver, esto es un tema que quería comentar porque no, 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 sinceramente no me acordaba, pero cuando lo he visto me he quedado muy sorprendido. Eh, cuando lo he visto estos días por redes. Se está circulando una especie de rumor, no sé dónde, dónde se ha creado, pero que Sinambaki según muchas fuentes, y al ver, ninguna ninguna clara, eh, puede salir del Zaragoza este mercado invierno. Sinceramente, creo que habiendo firmado tres años, eh, no tendría sentido. No tendría sentido esta, esta operación. Y al final, pues es el típico rumor que viene motivado porque el jugador pues, no ha jugado en dos partidos. Es que no, no creo que haya que darle más vueltas, ¿no, Nacho? Hombre, no sé, a mí me sorprendería muchísimo, efectivamente, como, como dices tú, a mí ese rumor lo he visto en redes sociales, pero no ha llegado por ninguna parte. Y estás hablando del jugador más caro de la plantilla, del buque insignia de los fichajes de este verano. Vamos, sería... Muy, muy raro que saliera en el mercado de invierno. Tiene que haber alguna circunstancia que no conozcamos para que esto sucediera. Pero vamos, yo de momento no le doy el más mínimo valor a ese rumor. Vamos. No, no, no le des valor, Guayomini, porque sinceramente, ya no solo. Y aunque fuese cierto, me parecería una, una, completamente, una completa locura. ¿eh? Porque al final, eh, firmas a un futbolista tres años, eh, al final con un salario bastante alto, una apuesta muy firme. No se te puede acabar esa apuesta a los seis meses. Es que eso, es, 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 eso por mucho que. Por muy mal rendimiento que esté dando, dando Sinambaki. si estamos todavía en octubre, calma, por favor, porque al final queda mucha temporada. Parece que estemos en la jornada 34 todavía, pero, pero al final queda, queda muchísima temporada. No, porque al final, Nacho, no sé si te pasará a ti también, pero yo veo, yo veo que, que al final pues, se empieza a ver cada partido como una final. Yo entiendo que el Zaragoza tiene que estar. Eh, eh, cuanto más arriba posible, etcétera, y tiene que estar. Eh, siempre en la, en la pelea, ¿no? Pero hemos visto otros equipos que han, se han descolgado y luego han acabado apareciendo de últimas, ya que han acabado subiendo en el playoff, por ejemplo. Que yo creo que este equipo tiene que estar eh, entre los seis primeros durante toda la liga, y creo que tiene condiciones para ello, ¿eh? Pero si en algún tramo de la temporada, pues eh, hay una mala racha, pues entiendo que también forma parte de la categoría del juego, ¿no? Que, que al final, pues son malas rachas que pueden ser más largas o, me, o, o más cortas en función del equipo, de cómo se repone a esos, a esos choques, a esos, eh, a esos eh, obstáculos, por, acir, por así decirlo. Al final, creo que es algo que forma parte de la categoría y que ningún equipo se salva, ¿no? Yo llevo diciéndolo muchos días. O sea, a mí me parece que hemos entrado en una especie de estado de pánico en el zaragocismo. Voy a hablar de zaragocismo en general, donde tal vez la pretemporada hinchó muchísimo un globo de ilusión, que luego esas cinco primeras jornadas lo hinchó todavía más. Pero es que ningún equipo asciende a primera división en el mes de octubre con 20 puntos de diferencia uh -huh. sobre el tercero. Todos los equipos suben eh, en mayo, en la jornada 40, 41, excepto con que dos sea el español, elaja, por ejemplo. Excepto, excepto que sea ser un español en su día. Pero es que un, yo creo que levante, ni el español ahora mismo. No, no, no. Yo, yo es que este año veo al español un poco mono, como el la Zaragoza, ¿eh? Eh, un equipo que tiene muy buena plantilla, pero que está jugando al 40-50% de lo que puede jugar, ¿eh? Y cuando empieza a jugar bien el español, pues se va a dejar poquitos puntos, ¿eh? Se está dejando bastantes puntos para lo que yo pienso que puede dar esta plantilla, pero al final, pues nos viene hasta bien, ¿no? Que, que el español, de hecho, creo que se juega, el, se juega el liderato con, con el leganés este fin de semana, creo. Sí, eh, Es que es una semana eh, muy curiosa. Sí, 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 es una semana, Juan. Primero contra segundo, tercero contra cuarto y quinto contra sexto. Es algo absolutamente es inédito. Levante Tenerife, no sé si Levante Tenerife o Tenerife Levante. No ha dejado que lo mire un momento. No sé si... Eh, es que ahora no. Creo que en Tenerife, si no me equivoco. Tenerife. Tenerife también es un equipo que, que a mí me parece que, que va a estar... Bueno, yo ya lo dije en su día. Eh, más que nada por, por el perfil de fichajes que ha hecho y por sobre todo por el entrenador. A mí a Sirgaida no me gusta muchísimo. Y al final es, es, un, es un equipo que está muy bien trabajado, que sobre todo ha sabido eh, reciclar un poco lo que tenía con Ramis, ¿no? Lo que había funcionado con Ramis lo ha mantenido y ha, y ha tratado de, de reforzar esa idea de juego con algún que otro detalle a nivel táctico, pues que haya mejorado el equipo. Eh, al final yo creo que va a estar bastante caro el ascenso esta temporada, pese a que estemos fallando muchos todos al inicio, y ya sabemos que luego eh, los equipos empiezan a carburar, empiezan a rodar y todo es más complicado. Sí, al final yo creo que lo que tienes que hacer es mantenerte en esa zona, entre sí. los seis primeros si es posible, y llegar ahí a mitad de febrero o sí. marzo. El Real además yo creo que va a tener posibilidad de reforzarse en el mercado de invierno, lo cual va a sí. ser una ayuda también, porque de hecho hay entonces una, sí que vamos a ver. Saber... Una ampliación de capital puede ser que hubiese, eh, creo, no, por, creo que por la deuda, por la deuda de con Hacienda, creo. Creo que no, no sé Sí, si... bueno. Sí, sí, a ver, si... hay hay varias circunstancias. Uno es el pago completo de la sí. deuda de Hacienda y otro, pues eh, el tema del que se habló este verano, que iban a poner el dinero necesario para, eh, digamos que comprar de alguna forma, eh, parte de la deuda del concurso de acreedores. De esa forma va a incrementarse el límite salarial en el mercado de invierno, va a haber posibilidad de fichar más en enero, y eso es una bala que el Real Zaragoza va a tener ahí en la recámara para entonces. Por eso te digo que hay que llegar allí. En los puestos de más o menos arriba, no hace sí. falta ir primero, pero vamos a mantenernos ahí. Hay, hay y, ahí que posicionados. El... y luego eh, claro. dar un salto con esos fichajes de calidad que entiendo que Cordero tendrá ya muy avanzados. Conociéndolo en 19 de octubre, igual ya tiene dos futbolistas firmados. Pues, hombre, no me extrañaría nada de nada. Y, y no sé yo si no estará ya por Vallecas ahí echando ojos otra vez. Ojalá, ojalá, ojalá. Me encantaría que volviese al Real Zaragoza, más que nada, porque al final, económicamente, es una operación que de ahora sí, sí que es verdad que, que es posible y, sobre todo, a nivel deportivo. Pues, si bebé está como el año pasado. Eh, ojito en las defensas de los otros equipos, porque el Real Zaragoza eh, va a ser un equipo todavía más temido, teniendo en cuenta que al final fichas a un futbolista que, que da igual que desde donde le pegue, que al final, pues alguna entra, eh, alguna entra dentro de la portería. Eh, bueno, Nacho, muchísimas gracias por pasarte por el canal. Ya sabes que ha sido un auténtico placer y es un auténtico placer contar contigo. Y bueno, ya sabes que, que siempre que quieras, pues vas a estar, tener la puerta abierta. Yo te iré llamando alguna que otra semana, ¿vale? Para ver si, si estás disponible. Y bueno, espero que verte pronto por aquí también y con si, quizá una mejor situación en cuanto a resultados del equipo, que ya toca, ¿eh? Un abrazo grande. Bueno, pues igualmente un abrazo y encantado también de estar aquí con vosotros. Nos vemos muy pronto. Venga, hasta luego. Bueno, pues estas eran las palabras del bueno de Nacho Bonilla, al que le agradezco pasarse por el canal. Ahora vamos a hablar, ¿eh? vamos a hablar con Fernando García del, eh, para hablar de Leibar. Ya veréis que no paramos. Eh, he leído antes que un comentario de vego que decía que Bakis no se parecía nada a Papeguéll. Obviamente, no se parece absolutamente nada. ¿eh? Eh, es un futbolista totalmente distinto. Al final, Papeguéll destacaba por sus cualidades físicas, que bueno, que no se demostraron mucho aquí en Zaragoza. Y al final, son futbolistas de perfil. Completamente distinto. Eh, creo que ya ya, te, ya os digo que eh, comparar, hacer ese tipo de comparaciones que he visto mucho por redes, no me parece que tenga sentido, sinceramente. Y el respeto, ¿eh? respeto todo, a todas las opiniones y toda todo la, la creencia de la gente, pero, pero bueno, yo ahora mismo no lo, no lo comparto. Eh, a ver, eh, os paso un momentito. Vale, Fernando, vale, ahora lo dejando un momento porque. Como Fernando no podía por tema de, de que no estaba en casa, etcétera, no podía hacer prueba, pues no lo he podido añadir todavía a Discord. Así que espera un momento. A ver. Vale, en teoría. En teoría ya estaría. Lo voy a enviar. Un momentito, chicos. Que ahora estoy con vosotros. Vale, en teoría ya estaría. Eh, le aviso. A ver si está ya todo bien. Vale, eh, vamos a seguir. Vamos a seguir comentando lo que estáis diciendo por el chat. A ver, eh, he visto un comentario de que el más regular y de forma sorpresiva, el Lega. Me está sorprendiendo mucho el Leganés, chicos. Me está sorprendiendo de manera grata el Leganés porque al final es un equipo que. Eh, entiendo que al final Borja Jiménez pues ha dado un paso adelante, pero al final, pues teniendo en cuenta que Borja Jiménez en sus anteriores experiencias en, en la categoría, pues no fueron muy esperanzadoras, no me esperaba este inicio del de Club Deportivo Leganés que, que curiosamente, al igual que Borja Jiménez. Lleva temporadas no precisamente positivas, ¿eh? ¿no? Lo vimos eh, con el. con el. Eh, a las órdenes de de Asher que no hace un año y medio. Eh, luego también el año pasado estuvo a las órdenes de Idiáquez, que no, no acabó de cuajar el, el equipo. Tampoco lo está haciendo el deport de Idiáquez este año, eh. Curiosamente, que ya os digo que, que que no sé si seguís primera federación. Yo lo tengo que seguir porque ya sabéis que estoy en el corner ya. Pero, pero el deport de Idiáquez este año no, está muy cerca de descenso, eh. Eh, la verdad que no, no acaba de cuajar los proyectos de que no, no entiendo realmente por qué. Eh, pero porque al final me parece un entrenador que yo creo que si le das herramientas, etcétera, y le, de, le das un poquito de, de, de continuidad, pues puede dar un buen rendimiento. Puede hacer un equipo bastante, bastante sólido y sobre todo con una idea de, muy definida. Pero no lo estamos viendo, no lo estamos viendo en estos últimos años. Eh, vale, voy a llamar al bueno de Fernando. A ver. A ver si lo veo. Vale, perfecto. Sí, sí, te escuchas. ¿Tú me escuchas a mí? Perfecto. Eh, ¿Te puedo subir un poquito el micro? A ver si... Sí, 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 sí. Súbelo un poco de, vo de volumen, de volumen, digo. Ahora, ahora un poco mejor, un poco mejor. Bueno, si no te subo a ti de volumen y ya está, ¿eh? No, ningún problema. Vale, pues te subo a ti de volumen y ya está. Bueno, pues ya está. No te preocupes, no te preocupes. Eh, bueno, si estamos ya con Fernando García, que, que, bueno, como veis aquí, pone Sevilla, pero va con la camiseta de Leibar. Primero de todo, sí. explícanos un poco el porqué, porque al final es, es bastante curioso. Yo, de hecho, eh, me siento bastante identificado porque al final vivo en Barcelona, pero eh, hablo del Zaragoza. Al final es una situación bastante parecida. ¿Por qué Leibar viviendo en Sevilla, al final? Pues, eh, bueno, la historia es de hace muchos años atrás. Mi, mi abuelo es sevillano, pero emigró. Ya, pues 70 años, más de 70 años, seguramente al norte. Eh, mm. Allí, pues, eh, pues encontró en Eibar su hogar, eh, socio del club desde hace ya muchísimos años. Él es albañil, además, que ha construido parte del estadio, que ¡Ostras! es algo que él le enorgullece un montón. Y nada, mi madre es de allí, y desde chico, pues, me han, me han inculcado el, el espíritu armero y los valores que tiene el club, y, y muy desde chico, pues, lo he seguido. Desde segunda vez, tuvimos la suerte, pues, de. De llegar a Primera División, de disfrutar estos años y, y nada, pues al final es, es difícil, ¿no? Porque a uno, y, y seguro que a ti te pasa, le gustaría poder pues, estar todos los fines de semana allí, eh, viajar un poquito más con el equipo, pero bueno, al final uno hace lo que puede, yo hago lo que puedo y, y nada, por eso por eso soy de Eibar. Que no lo, o sea, no, lo, no lo he presentado, pero bueno, ya sabes que Fernando García pues, nos viene a hablar de, de Leibar, periodista de, eh, que habla de la sociedad deportiva de Eibar. Decía que, que de la jungla viva el, el, el Eibar, mal que pierda. Decía por aquí, eh, decía Bego, que dónde entra ya que pues, Estamos hablando antes de Imanolid Idiáquez. Eh, decía, me en, de, en el deportivo y eh, no, no le están yendo las cosas bien al deporte Bueno, hablando un poquito ya de Leibar, porque al final hemos, te he entrado yo al canal para, para, para hablar de la sociedad deportiva de Eibar de Echeverría. Primero todo. Te tengo que preguntar lo primero: eh, ¿qué es esta dinámica que estamos viendo en Eibar? Porque al final es espectacular: cinco victorias y un empate. Sí. Después de un arranque de liga, pues no precisamente positivo, ¿no? Para un equipo que quiere ascender, pero ahora mismo habéis recuperado todo el terreno perdido, ¿no? Sí, quizás estemos en una dinámica eh, contraria a la que mm. está viendo el Zaragoza, ¿no? Que empezó sí. muy, muy bien. Sí. Nosotros empezamos todo lo contrario. Eh, yo creo que lo que ha ocurrido aquí. Y así lo quise yo ver cuando el equipo no iba bien, y al final me ha dado la razón cuando, cuando estamos yendo bien. Es que eh, cuando llega un entrenador nuevo, hay, hay ciertos jugadores que tienen que adaptarse. Y yo creo que quizás la idea estaba, pero había jugadores que no. También eh, hay casos de lesiones y tal, pero hay jugadores que quizás no estaban en la misma onda que Echeverría, no los goles tiempo. no llegaban. Creo que hay jugadores a los que eso les generó ansiedad. Y yo creo que cambió todo en el momento en el que volvió Stoikov, que es un jugador pues, que evidentemente para nosotros es clave. Y con su llegada, y además en este estado de gracia, en el momento en el que han llegado los goles, creo que el estado de confianza ha subido. Y esas ocasiones que antes se quedaban cerca o que no entraban, pues empezaron a entrar. Eh, yo creo que el equipo ha mantenido una línea bastante regular en cuanto al juego, pero eh, aquí en el fútbol prima el gol y, y bueno... El gol quizás no es el aspecto más fuerte del Eibar, aunque quizás los números no, no me dan la razón, pero, pero el problema estaba ahí, en el gol y en el momento en el que han, ha entrado el balón en la portería, pues hemos visto un Eibar que, que en la tabla pues, se ha habido reflejado ese ascenso y ya estamos ahí cerca del Zaragoza, por ejemplo, que va a ser un grandísimo partido, tengo muchísimas ganas porque, bueno, el calendario además... Es Muy bonito este fin de semana porque juegas sexto contra sí, y lo quinto comentando antes, contra de hecho. y primero contra segundo. O sea. sí, sí, la verdad que pero jornada, es una jornada, jornada intensita eh, de, la, de la Liga de Jorge es un que a mí me parece Desde una luego. categoría francamente bonita, eh, excepto para los oficionados que, que estamos en ella. ¿no? <laughs> Al final es más bonito para, para el de fuera que, que el de dentro. Eh, muy buenas a Rafita Retards eh, que se pasó por el directo. Muy buenas. También está por aquí, eh, bueno, Primi estaba hablando con Will Bariña. Eh, te preguntaba un poquito eh, también por el tema de. Sobre todo de Echeverría, estamos hablando de un entrenador que cuesta mucho los inicios. ¿eh? Hemos visto que en repetidas ocasiones, pues, eh, los inicios de Echeverría pues, no, no han sido los más positivos. El, de hecho, el año pasado con el Mirandés, pues su Mirandés era colista muchas jornadas eh, de manera inicial, ¿no? Pero luego, pues, siempre acaba dando con la tecla, ¿no? Parece que ha pasado lo mismo, Neybar. Hablas un poquito de esa adaptación de, de la idea de juego, bueno, de, de los jugadores a la idea de juego, pero entiendo que también el hecho de que de que Echeverría fuera eh, un entrenador nuevo, también se tenía que adaptar un poco a lo que se le iba, ¿no? Y al final es un proyecto y un ecosistema totalmente distinto al que podía tener en el, en el Club Deportivo Mirandés, ¿no? Hombre, es un ecosistema completamente distinto. Eh, luego también la gente viene quizás un, un poco caldeada, ¿no? Después de dos años que nos eh, hemos quedado a las puertas del ascenso, pues quizás la gente llegaba este año... Eh, es verdad que el proyecto se hizo el año que descendimos La presidenta dijo que el objetivo era ascender en 2024. Y este año, pues quizás la gente ha llegado con un poco de ansiedad, ¿no? Porque ven que vuelve a pasar lo mismo. Eh, eh, muchos querían echar a Garitano, al final lo, lo consiguieron. Llega Echeverría encima los primeros partidos, no, no se consiguen los resultados. Creo que la gente ha metido demasiada presión y yo creo que hay jugadores que, que lo han notado, que han bajado un, un poco el nivel. Y se juntó todo. Quizás la directiva no, no gestionó bien los últimos días de mercado. Eh, la dirección deportiva, que yo siempre la he defendido, pero es verdad que esos días no, no lo hicieron muy allá. También la afición se echó en lo alto y eso se nota. Se nota y, y yo creo que en las primeras fechas se notaron. Y, sí. y bueno, eh, Echeverría, la verdad que tiene una personalidad muy. Tiene mucha personalidad y lo ha demostrado. Eh, él era consciente de que si el equipo jugaba así, los resultados iban a llegar. Y igual que estoy diciendo esto, los resultados pueden dejar de llegar también, porque hay muchas cosas en el equipo que hay que mejorar, como es cerrar los partidos, como es eh, concretar un poquito más ciertas ocasiones, tener más el balón en los momentos en los que el rival se viene arriba, pero son cosas que poco a poco se van cogiendo y que la gente tiene que ser un poco paciente. Es que muchas veces entras en Twitter, que al final Twitter es en la selva sí, sí, sí. y te encuentras desde pues, de Echeverría es el mejor, Echeverría es el peor, X jugador es el peor, X jugador. Y al final es muy complicado y hay jugadores a los que yo noto que les llegan. Y eso pues no, no genera. Pero ahora, precisamente, nos, nos encontramos en una buena dinámica. La gente está mucho más ilusionada, mucho más motivada. Los jugadores, más de lo mismo. Y creo que esa es la armonía que necesitamos para después de dos años complicados en, en la, el tramo final. Yo creo que es momento de estar unidos, ¿no? Te están dando la bienvenida por el chat. Te he dado la bienvenida a Bego, que decía que gustazo oír ese acento. Eh, Estaba también. Eh... Rafita que te preguntaba, bueno, es que Rafita es, es aficionada del Betis, pero está viendo un directo del Ral Zaragoza solo por, por eh, que le gusta el canal simplemente, así que eh, te preguntaba por si te gustaba, teniendo en cuenta que, que estás viviendo en Sevilla, eh, si te gusta más Betis o Sevilla, que con qué te quedarías. Sé que no es una pregunta sobre el partido y sobre el Eibar, pero, pero, sí, pero bueno. Pero yo lo respondo, mira, yo cuando llegué, cuando llegué a Sevilla, porque yo no he vivido Sevilla llevo cinco o seis años viviendo en Sevilla. Sí. Eh, yo no, nunca he sido ninguno de los dos. Yo soy del de Leibar el resto, como que me da un poco igual. Pero es verdad, yo he ido a los dos estadios, he vivido los dos ambientes y tengo que decir, además, este año estoy yendo mucho. Tengo que decir que, como se vive el fútbol en el Benito Villamarín, y aquí a junto prueba, como se vive el fútbol en el Benito Villamarín. No, no, no tienes número, no, no tienes número nadie. O oh, sí, ostras, ostras, que, que, con, que. La necesitaba para mi colección y aquí, así que para Rafita. Soy de... Bueno, no soy del Betis, pero. De Zaragoza el Marín, no tiene ninguna, ¿no? ¿El qué? De Zaragoza no tiene ninguna, ¿no todavía? No, pero me encantaría. Tengo una colección bastante amplia. Tengo de muchos equipos, pero del Zaragoza no. Y la de este año me gusta mucho, ¿eh? ¿La cual? ¿La segunda o la primera? Espera segunda Entonces, o primera. Eso, el Betis. El Betis me, me trae más en simpatía, se disfruta muchísimo los partidos y, hombre, ojalá ver al año que viene a Leibar jugar en el Villamarín, como lo vi hace unos años. Fernando, ¿la, la, la equipación que más te gusta del Zaragoza, ¿cuál es? ¿La primera o la segunda? Buah, es que las dos están muy chulas, eh. La segunda me parece más diferente. La más primera es quizás más básica. Sí, sí. Pero la segunda es muy sí. bonita, ¿eh? La negra y amarilla, ¿verdad? Sí, 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 la negra y amarilla horizontal. Que también es el mismo diseño para Mirandés, pero está igual de guapo. O sea, al final, ya te digo que. Y si, y si me tuviese que decir tú un jugador, porque sí. yo siempre la pido con un jugador. ¿Qué sí. jugador me diría este? ¿Del ¿De de Zaragoza? Buah. Sí. es que no no me puedes poner este en este en este aprieto hombre a ver, sí? tú, tú, tú lo tienes que elegir tú no. Yo, no, yo da igual lo que diga que voy a tener todo el chat diciendo no 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 tienes que ponerle este tienes que ponerle este no me puedes poner aquí en esta a situación no te hombre ese compromiso. <laughs> no <te ponga> ese <laughs> decían por aquí a Gromón que decía Michael mesa que, que, que qué nombre le le recomendarías Francho, decían por aquí eh, hay mucha mucha diversidad eh mucha diversidad bueno. por el chat que ya te digo que yo al final, yo me mojo y te diría que Marca Aguado, porque al final es un Marca Aguado francho. Es que son de mis futbolistas, eh, por así Marco decirlo, Aguado, más, más eh, que más me gustan. Al final, son centrocampistas que, bueno, la, siempre me ha gustado mucho la posición del centro del campo y, sobre todo, futbolistas así. Bueno, uno es dinámico y otro es más pausado, más estilo Busquets como es Marca Aguado. Y ya te digo que, que bueno, que, que al final son dos buenos futbolistas, como los que está poniendo la gente en el. En el en el chat, eh, decían por aquí, eh, Cristian, eh, Francho también, Nieto, decían por aquí uno de los canteranos, decía Z bueno21. Z bueno21, con ponerse un canterano ya es contento. Le eh, da igual quien sea que, 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 está, que estará contento. Eh, bueno, hablando ya de Leibar, porque nos hemos despido un poquito del tema, pero, pero entiendo al final Genial, que, la, que la gente del chat manda. Y yo, yo, la verdad, que estoy muy de acuerdo con ellos siempre. Eh, te quiero preguntar, por primero todo, porque al final Álvaro Tejero, tú sabes que estuvo, estuvo aquí muchos años, bueno, estuvo aquí un año. Eh, parecía una se hizo más largo de lo, de lo que pensábamos porque al final era ese año de pandemia ¿no? que ese año en el en el, que el Real Zaragoza pues le costó mucho no le costó mucho en esa temporada de hecho creo que ese año pues acaba bajando el eibar a segunda creo desde primera la 2021 porque eh, la 2021 sí la 2021 sí, 20 ¿no? pues, 20 pues, pues yo te digo que para Zaragoza también fue un año bastante complicado pero tejero pues acabó dando un rendimiento bastante bueno y bueno, al final es un futbolista, es, lo he mirado antes, es el único futbolista de campo de la Sociedad Deportiva de Bar que lo ha jugado absolutamente todo. Eh, ¿De qué manera se, se encaja? ¿Sorprende un poco ese dato desde ahí? O sinceramente al final Tejero es uno de los hombres más importantes de, de Echeverría. Hombre tejero, antes con lo que has comentado del Zaragoza, quizás ese buen año en Zaragoza es lo que hizo que siguiese en el Eibar, ¿eh? porque sí, sí, sí. en primera no en primera no vimos un buen nivel suyo, de hecho por eso se lo he cedido, y, y es un jugador que además venía de la cantera del Real Madrid, se tenía esperanza en él y ese año en Zaragoza fue el que hizo que el Eibar confiase en él para ese proyecto en Segunda División, y luego de, en Segunda División pues su, su rendimiento ha sido espectacular, o sea para mí es el para mí es el, el jugador, mejor jugador de la plantilla, uno de ellos. Desde luego, el que más coraje y el que más garra tiene, seguro. Eso yo creo que es lo que más le gusta a la afición y es lo que más le gusta a Echeverría, es lo que más le gustaba a Garitano y es su, su garra, su, su hambre, su ganas de darlo todo. Eh, cuando os perdíamos era de los que más odio salía y cuando ganábamos de los que más eh, alegre salía, de hecho... Es que te contaría de mil viajes que he hecho con el Eibar, que cuando marca el Eibar, el que más grita, el que más va a la afición, el que más haces esto es siempre Álvaro Tejero, es un jugador que conecta muy bien. Con la afición, esos son todo. los mejores, eh, Esos son los mejores porque el otro día los no estamos hablando además... con Luis López. Sí. Al final es un jugador de ese estilo que ahora se está aficionando mucho a. Imagínate, si hace una buena intervención defensiva, pues lo celebra con la afición. Al final esos futbolistas ganan mucho a ¿eh? los desplazados y al final pues, pues siempre les tienes ese cariño, ¿no? Y además, cuando vas de visitante, sí. la afición se engorila, es brutal. O sea, arriba de los Tejero es brutal para eso. Y eso lo refleja en el campo. O sea, él va a todos los balones al máximo y luego tiene mucho, mucho talento, tiene mucha llegada, que es lo que a Ibar le gusta. Que le gusta que los laterales sean profundos y eso Álvaro Tejero lo cumple a la perfección y, y es un jugador capital. Capital, ahora mismo te diría, junto con Estoico, Mateus y Lucas. Sí. A mí Mateus es, me, Mateus es un jugador que me, me gusta muchísimo y bueno, creo que la jungla decía que… hombre era no, Mateus? No, 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 no. Hombre, hombre, tiene, tiene buen gusto. Tiene buen gusto entre lo de disco y, y de eso. Me estoy dando cuenta que tiene buen gusto. Tiene morado de Mateo. Es que tiene soy, morado de Mateo. Un no, me, que me, me sorprende sí. que siga en el Eval. Eh, francamente, me sorprende que siga en el Eval. Porque al final ¿no? podría, podría haber me porque... un primera y lo hubiera es, es un jugador… A mí me encanta cómo como pausa el juego, cómo es capaz de cambiar los tiempos, los, los cambios de juego que sí. hace. Luego también tiene talento. Está aprendiendo a defender, que era su primer, su, su principal… Habilidad en los, esos primer, esa primera etapa de la temporada pasada. Y este año, impresionante. O sea, ha mejorado muchísimo defensivamente. Es mucho más maduro. Este año quizás no está siendo tan caliente. Es otro de los defectos. El año pasado era muy caliente. Le sacaban a María todos los partidos por encararse. Este año ya se ha un poquito más. Pero es, también tiene esa garra. Yo me acuerdo también, el año pasado, uno de los partidos que empatamos, de, de esas malas rachas que tuvimos al final, Mateu fue de los que se quedó a dar muy pocos, ¿eh? se quedan a dar la vuelta entera al campo saludando a todo en Ipurúa. Es que de hecho, creo ah, que esa mala dinámica que tenéis creo que el Zaragoza empata en vuestro campo en las últimas jornadas creo sí. que el, el Zaragoza, pues con, curiosamente un gol de Tejero hace que el Zaragoza no se lleve los tres puntos recuerdo ese partido porque al final aquí se estaba especulando mucho con ese 3% ¿no? de, de opciones de llegar al playoff, pero al final Tejero pues acabó eh, haciendo imposible ¿no? que, que se llegase realmente al playoff eh, decían por aquí... Y ¿Lo celebró, creo, no? Eh, sí, 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 creo... creo que lo celebro, celebro ese gol, creo no celebró, seguro. Sí, lo celebró, bueno, al final es un jugador que está perdido y, es, y es normal, es normal. Al final. Eh, decían por aquí... De Preguntaron sobre Aguera Keche, eh, al final es un futbolista realmente importante, ¿no? En el Eibar y realmente tampoco interviene mucho en el juego, es, normalmente es un futbolista que... Yo le pediría más, porque al final creo que tiene condiciones, eh, sobre todo técnicas, para hacerlo. Eh, no tanto físicas porque nunca ha sido un, de, un jugador que destaque por ese sentido ni mucho menos sino que al final es un futbolista que yo creo que cuando eh, él tiene el balón pasan cosas siempre pasan cosas y sobre todo ese buen golpeo que tiene eh, no sé hasta qué punto se ve también desde esa desde esa eh, desde desde Ibar, no se ve se ve de esta manera a Ivar o al final es un futbolista que, que bueno que claramente eh, es de los mejores del equipo y que el techo ya, ya ha llegado a su techo o creéis que puede dar mu todavía mucho más Hombre, eh, que puede dar mucho más, yo creo que es evidente. Pero yo creo que es una cuestión de, de actitud. No, no digo que la actitud de Akeche sea mala, sino que hay jugadores que tienen más mentalidad de trabajar, más físico, sí, sí, sí. tal. Y Agra Akeche es un pelín más pasota en ese sentido. De hecho, la temporada pasada empezó con en los primeros cuatro partidos seis asistencias, empezó haciendo muy buenos números. Y es verdad que cuando tiene el balón es diferente. Sobre todo en los balones parados y tal. Es un jugador que marca completamente la diferencia. Pero creo que lo que disgustó a Garitano y ha empezado a disgustar a Echeverría porque ya no es titular. Era de los pocos que había salido titular en todos los partidos. Ya no es titular. Creo que es que no. No es, no es válido sin balón. Que no va a buscarla. Que. que es que no sé, no sé cómo estático, explicarlo creo es muy que es estático no es muy estático con es muy, yeah. es muy estático y, y quizás el eibar necesita otro media punta más del estilo de mario soriano que cuando recibe en cara hombre eh, es que mario soriano menudo. perdona que te digas pero sí, vale. es que has pasado de un extremo a otro porque al final mario de soriano es un pequeño terremoto no el, el año pasado en el deport eh, ya bueno en los últimos dos años en el deport a mí me me gustó muchísimo y al final es un futbolista que yo creo que, que le ha venido muy bien a Leibar, eh, le ha venido muy bien a Eibar, Aunque creo que es otro caso que yo creo que puede dar mucho más eh, y lo vamos a va eh, ir de menos a más seguro, seguro porque al final tiene condiciones para hacerlo. Se nota que se está adaptando. Eh, ahora vuelvo con Agrakeche, vamos pequeño inciso sobre Mario. que sí. Es un jugador que se nota que al principio era quizás un pelín más tímido, aunque se atrevía, aunque encaraba, metió un gol contra Leche, el por ejemplo, que fue muy importante. Sí. Eh, pero poco a poco lo veo como más madurez, como que va mejorando un poquito mejor en, más en su toma de decisiones. Y lo veo mucho más que se va adaptando. Al final se tiene que adaptar a la categoría, viene de jugar en Primera Federación. Es verdad que en un, un equipo muy bueno y muy sólido como fue el Deportivo A Coruña y fue muy importante allí. Se está adaptando poco a poco. E Echeverría lo está viendo, lo está poniendo titular como media punta. Y ya ese, esa más madurez. De Mario Soriano es la que yo creo que está haciendo que Akeche quede relegado al banquillo. Y es verdad que esta temporada estamos viendo un Akeche mucho más móvil, que está marcando goles, de hecho está en Patagones Estoico como máximo goleador del equipo, que tiene un poquito más de llegada, pero yo creo que se necesita algo más como Mario Soriano. Es verdad que los partidos, hay partidos que lo ha puesto en banda derecha, pero igualmente ahí yo creo que esa posición se está reservando para, para Conra de la Fuente, para cuando vuelva de su lesión. Y el jugador más parecido a Conrad de la Fuente y a lo que quiere Echeverría es Corpas. Corpas. Es verdad que. Corpas que a mí me encantaba en el Almería, muy ¿eh? Feliz, en Almería era un sí. que el Almería era un pedazo futbolista. Que en el Almería era un pedazo de futbolista, Corpas. Sí, en el en Almería no era un muy buen futbolista. Su primera temporada en Leibar fue muy buena, pero es verdad que el año pasado. Ah, no pasa eh, si el resto no mete goles, el... yo, creo... yo esperaba un poquito más de Corpas. Es verdad que es un jugador muy luchador y por eso está jugando. O sea, lo que quiero decir es que. Corpa se está mereciendo jugar, evidentemente, por delante de Akeche, se adapta mucho más al esquema de Echeverría, pero eso, es el jugador más parecido a lo que quiere Echeverría y a lo que puede llegar a ser con lo que es Conrad de la Fuente. Entonces, Akeche se encuentra en una situación en la que sí, está rindiendo, está siendo de los mejores del equipo, es la realidad, pero yo creo que ha quedado relegado más bien a un, a un agitador, eh, de entrar en el 60, en el 65, en el 70, de cambiar el partido, de esos balones. Esos centros, esos En el Cádiz ya lo creo era, que en el Cádiz de... ya lo era en su día. Yo recuerdo el Cádiz de Cordero precisamente. Eh, que yo recuerdo que Aguera Queche era el típico jugador que sacas en el minuto 60 para, por si tienes una acción de balón parado y al final su disparo era eh, un disparo muy peligroso. Al final yo creo que es un perfil de futbolista que, que está para jugar 30, 45 minutos porque físicamente no le da para más. Y al final no es un futbolista es que repita muchos logo... esfuerzos. Cuando sale de titular, llega el minuto 65, claro. 70 y ya no está para más. Entonces yo creo que, que Echeverría está viendo eso y ha dicho: mira, Mario, es un terremoto, eh, corre para arriba, para abajo. Yo salía con él de inicio y luego a Keche en los últimos minutos, pues ya últimamente lo está cambiando por Corpas, también lo ha cambiado por Mario. Depende de, del resultado de cómo se esté dando el partido. Lo está cambiando por uno o por otro. Pero a Keche es un jugador que es importante en el equipo y que este año yo creo que ha dado un pequeño paso al frente de de querer un poquito más el balón, de atreverse a disparar un poco más, que siempre se ha atrevido porque vamos, se atreve de cualquier lado, pero lo veo, lo veo como más decidido y creo que físicamente está mejorando. Y si cambia físicamente, tiene que ser titular 100%. A mí es la sensación que me da, ¿eh? que quiere dar ese pequeño salto y decir, venga, voy a darlo todo y voy a tratar de ser importante de verdad en un equipo que quiere ascender. Lo están preguntando mucho por el chat, y es otra pregunta que yo tengo cada temporada, porque Stoikov sigue sin pisar primera división, porque al final es un futbolista que, que año tras año te suma goles. Es evidente que al sí. principio no, este año no ha estado del todo bien, pero al final es un futbolista que, que lo más normal es que esté en primera división y no lleve tantos años en segunda, ¿no? Son muy buenas cifras de, de bueno Stoikov. Ahora mismo no las tengo a, a mano, pero, pero la sí, verdad que, eh, que superan los compro... 10 goles cada temporada, creo. Sí, fueron 14 el año pasado y 20, 14 y 20. 3, 3, no mira, te lo estoy, mira, lo estoy mirando ahora, 13 en eh, la 22-23, 21 en la 21-22, sí. 12 la 20-21 ya con el Sabadell, o sea, que al final hablamos de un futbolista francamente importante. El tema de esto y que hoy por qué nos ha ido eh, tiene, tiene que ver bastante con César Palacio. Yo creo que César Palacio cuando lo fichó lo hizo muy bien. Pero con él y con todos, ¿eh? ha pasado con Tejero cuando se le renovó, pasó con Mateus, ha pasado ahora con Luca. La verdad que César Palacio lo que ha hecho es impresionante, porque cuando bajamos en ese mismo objetivo de ascender, hasta 2000, ascender en 2024, los contratos se hicieron hasta ese año, hasta 2024. De hecho, este año terminan muchos contratos. Entonces, Estoico tiene una cláusula relativamente alta, creo que superaba los 3 millones. Se hizo bien, se firmó hasta 2024. ¿Qué pasa? Termina esa primera temporada, llega una oferta. O sea, a mí se, se me dijo que llegó una oferta. Y que el Eibar estaba dispuesto, era de mayor de 3 millones. El Ibar estaba dispuesto a aceptarla, pero pasó eh, algo clave que fue que Stoico decidió quedarse. ¿Por qué decidió quedarse? Esto es lo que me han contado. No sé si era verdad o mentira, porque no, no, no viene de la, de la fuente propia de Stoico. Eh, se dice que cuando… Bueno, en los últimos partidos de temporada de, de aquel año falleció uh -huh. el, el padre de, de Juan Diego, que en paz descanse. Y el Eibar se portó muy bien con él. De hecho, le dio dos semanas de descanso. El Eibar tuvo dos, dos partidos sin jugar con él. Y además era tramo final, era sí, importante. Era, se estaba y el jugando la temporada, dio, pero claro. Le dio descanso y le, di, le, le dio libertad para poder ir con su familia y tal. Y a mí me, me dijeron ese verano que Estoy con No se fue… En agradecimiento por lo bien que se habían portado en en ese en esa, en esa situación tan importante para él. Eh, y. y en ese primer verano. Se supone que fue por, por ese motivo. Y este último ha sido porque ya su cláusula seguía siendo la misma. Y no había llegado ninguna oferta que la superase. Por el motivo que sea. Y es el motivo por el que no salió estoico. Si llegaron ofertas, pero no llegaron superiores a ese, a ese dinero. El club dijo: Esto es lo que hay, el que lo quiera, que ponga la pasta. Nadie la puso, no se fue. Y yo creo que ahí el IVA lo está haciendo muy bien, porque también, por lo visto, llegaron portejero del Rayo Vallecano. Sí. Tampoco se aceptó. Eh, ¿Qué más? Es, al final es, Mateu, es, creo es que hubo otra, Lo complicado, se Fernando, lo complicado, no sé si estás de acuerdo, ya no solo en mantener a los futbolistas, sino que también hacer que los futbolistas quieran también quedarse. Al final es una, una parte claro. importante, porque yo he visto otros casos de futbolistas en otros equipos que han hecho... Eh, por han hecho todo por activa y por pasiva para irse del equipo y han llegado a contaminar algunos vestuarios, ¿no? Al final, pues estamos viendo que en el Eibar, pues no pasa eso, porque al final hay un proyecto sólido detrás y eso también el futbolista lo valora, ¿no? Sí, además, eh, en el caso concreto de Stoico, tengo la suerte de haber de tener cierta relación de, sí. de conocido, de haber, haber hablado varias veces con él. Y es un tío que de verdad siente, siente el Eibar. O sea, sí. yo lo he notado, además se ve en el campo el año pasado en playoffs marcó se besó el escudo este año se ha besado también el escudo eh, y además tú hablas con él y él quiere ascender con el Eibar, o sea yo creo que él está muy mentalizado y muy motivado en querer ascender y es un jugador eh, que, es, que que se le ve que él quiere él tiene ese reto en la cabeza y cuando él tiene un reto quiere cumplirlo y yo creo que él quiere cumplir ese reto de ascender con el Eibar y ojalá y, y, y lo consiga porque yo estaría te y... nada, no te quejarías de no, la... no me quejaría absolutamente nada. Y ojalá cumpla ese reto con, con nosotros. Y que si llega a primera división sea de esa forma, ¿no? De ascendiendo, ascendiendo con nosotros. Estaba diciendo por aquí, Coque de la Jungla, que lo desatreves de cualquier lado. Te atreves a decirlo porque no has visto a Bebé. Pero luego ha rectificado porque. Bueno, Bebé, Bebé, en, el también... Bebé, Bebé jugó jugó en el Eibar. Bebé Es que de hecho, por eso. Eh, por jugó eso en el Eibar. Fue... es en que... Y esa motivación se, la, sí, se sí. la vimos allí también, ¿eh? ¿Qué jugador este, que se atreve, se atreve. Son, son jugadores divertidos, la verdad. En eh, cuanto sí. al sistema de Eibar, ¿qué, ¿qué dibujo normalmente vemos? ¿Qué estilo de juego utiliza la sociedad deportiva de Eibar de Echeverría? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué podemos esperar del equipo el próximo sábado? Pues yo intuyo que saldrá con el esquema que viene utilizando desde el principio de temporada, que es una 4 2 3 1 con, con los laterales bastante amplios. Luego, eh, es, es verdad que el equipo se echa muy arriba y… Yeah. Gracias a eso, o sea, para poder mantener eso, eh, Mateus se coloca como una especie de lateral izquierdo. Sergio, cuando jugamos en, en esa zona del campo, Sergio Álvarez como una especie de lateral derecho. Eh, Tejero y, y Río Reina o Cristian, que no sé quién jugará. Es eh, duda, Cristian, claro, se coloca mucho más arriba. Y Stoikov, que esto es clave, porque a Stoikov le gusta mucho jugar por dentro. y Yo creo que este, esta idea, y, y si te fijas, Leibar juega mucho por la zona izquierda. ¿Para qué? Para que Río Reina o Cristian ataque mucho a la profundidad y Estoico pueda meterse por dentro, que es donde realmente se siente cómodo, se asocia con Mario Soriano, con Akeche cuando está, eh, también con Bautista o con Quique. Y yo creo que este, esta manera de jugar por la izquierda va en ese sentido, ¿no? En que Estoico se sienta libre, eh, tenga mucho el balón en esa zona, se pueda meter por dentro teniendo el respaldo en banda de Cristiano Río Reina. Luego también está Mateus, sí. que se coloca en eso, prácticamente juega como un lateral izquierdo. Y luego para poner centro, de hecho, el gol del Huesca llega desde el costado izquierdo de Mateus, un centro de pues, exterior. Ahí es donde juega Mateus ahora. Y entonces el equipo se echa muy arriba, pero se defiende muy bien, eh, con los centrocampistas muy abiertos. Eh, luego también Mario Soriano, muy ¿Sí? importante para recibir. No, yo creo que de tres balones que toca, eh, dos se da la vuelta ya rápidamente y en cara. Eh, el equipo juega así, eh, 4-2-3-1 y un fútbol muy abierto, muy abierto a buscar mucho en las bandas a estoico, también a Corpas. Cuando se ataca por derecha, sobre todo cuando ataca Tejero. Porque Corpas es verdad que no... Porque luego también en parte porque está Sergio Álvarez en sí. esa zona, que no es Mateus Pereira. Es un equipo que juega mucho por la izquierda y que eso, también de tener mucho el balón, de, de aguantarlo y luego en, en defensa creo que también hemos mejorado. Eh, Tratando un bloque muy sólido. Eh, Corpas, ahí sí que sí es importante en esa eh, recesión defensiva. Mateo está mucho más eh, acoplado en defensa. Es verdad que no estamos muy acostumbrados a defender en bloque, pero luego esas transiciones defensivas las hacemos muy bien con Berrocal, con Arbilla. Preguntaba, ojito a la pregunta de Rafita, eh, que, es, que es bastante buena. Eh, ¿Qué jugador robaría Alex al Leibar y Fernando al Zaragoza? Ojo. Ojo, buena, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Empieza tú. ¿Qué jugador robaría yo al Zaragoza? Digo que empieces tú porque yo sinceramente no, no sé lo que te, te, te diría, ¿eh? Porque al final en el Eibar hay muy buenos futbolistas, ¿eh? Decía Bebo que yo depende, tengo uno en la de, depende de lo que diga, eh, le, se, le premia, se te premia o no, ¿eh? <laughs> Fernando. A ver, a ver, voy a mirar la plantilla entera porque a ver si me voy a dejar alguno. Eh, se me ha voy a poner también la de Eibar por aquí, porque al final, eh, por mucha segunda división que vea a veces, pues eh, te olvidas de jugadores a veces, ¿eh? Claro, no es que no quiero olvidarme, quiero hacer una buena decisión. A ver, el que yo había pensado es Jair Amador, es el que yo había pensado. Justifica lo la justo... respuesta, justifica la respuesta. Pero espérate, espérate, vale. porque quiero mirar. Yo creo, yo creo que lo tengo, ¿eh? Yo creo que lo tengo y sinceramente. Es que, claro, Hombre, es que, hombre puestos a elegir estoicos, pero por, por cambiar algo, a mí, es que, claro, tiene que ser... A mí, por ejemplo, bueno, Cristian Gutiérrez a mí me gusta mucho. El año pasado en el Málaga me gustaba muchísimo, no sé cómo lo está haciendo esta Pobre temporada, pero... Pero bueno, si tengo que elegir, yo digo el mío y ahora dirás todo el tuyo. Hombre, Mario Soriano sinceramente, me lo traía de cabeza más a largo plazo que otra cosa, ¿eh? Porque creo que es un futbolista muy joven y que... A largo plazo tiene muchísimo que decir. ¿eh? 21 años. Eh, el año pasado el D por 8 goles en primera federación. Este año un gol una asistencia. Así que es verdad que en 11 partidos. Pero al final es un futbolista que creo que va a ir de menos a más. A ver. Se te... Por un lado te diría Jair Amador porque me gusta mucho. Es un central muy sólido, sí. que es alto, que, que es rápido, fuerte. Eh... Pero hombre, tenemos a Berrocal y Arbilla... No sé. Hombre. Yo. Espera, Quería mirar espera el momento. delantero. Espera, espera sí. un momento porque al Cop 74 decía, eh, de, pre, se preguntaba que por, qué, por qué Jair. Al final tienes que tener en cuenta también que esto va a depender de, de, de que Claro, vamos a hacer esto vamos a hacerlo diferente. Ya no solo en cuanto a nos guste, sino en cuanto a necesidades del equipo, que yo creo es que, que yo pensaba en la vamos, vamos a pensar en necesidades porque claro, entonces el mío no sería Mario Soriano, sino que que claro, es que es que es? en cuanto a necesidad, necesidad, yo pienso en Iván Azón. Porque leiva Iván necesita un 9 y Iván Azón No lleva tanto tiempo para las cifras, o ¿eh? Germán Valera… O, Germán Valera, para un, Rich. para un extremo, en Riches este año estaba fatal, ¿eh? Este año no, 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 no ha tenido sí, prácticamente ya. oportunidades, ¿eh? en cuanto a Fatal en no, cuanto no a cifras, ¿eh? Iban Iban no Iban ha tenido Iban prácticamente Iban minutos. A cifra, ¿no? Dime. ¿Iván Azón es punta? Iván Azón es punta, sí, Iván Azón es delantero. Pero, pero ya te digo que, que bueno, Iván Azón creo que no sé hasta qué punto, pues, eh, pues a mí me parece francamente mejor of, eh. Mm. Pero, pero bueno, al final pues esto… No, pero que está jugando interior izquierdo, lo que necesitamos es un punta. Eh, bueno, claro, es que sí, puede ser un perfil, porque al final le intentáis con Jasin Casmi y John Bautista pues hacer esa función, ¿no? De punta así, es que, eh, que, que pueda jugar de espaldas, que, que sea por, ar que por arriba pues te gane duelos. Sí, sí, sería, sería una buena opción, ¿eh? Eh, decían, sí, porque mira. Decían, eh, que, decían el... por aquí que que lleváis a Salvin Merino que está cedido por ahí en el Racing de Ferro. <laughs> y, y decían bueno. por aquí a, que que, que, que lleváis a Salvin Merino que Iván Azón. ¿eh? No, no, quieren, no quieren por aquí a, a que te lleváis a Iván Azón porque la verdad que es un futbolista muy querido por este chat. ¿eh? Es que Iván Azón creo que lo que tiene es ese estilo, lo que tú has dicho, de guardaespaldas y sobre todo de generar espacio. Porque sí. mira, el año pasado, cuando mejor jugó Stoico, bueno, el año pasado y estos años. Es cuando tenía un nueve de ese tipo al lado sí. que le generaba espacio, que hacía tener encima las miradas de los centrales. Sí, con, con Blanco Lechu. Sí. Blanco Lechu. Blanco Lechu. Yo soy un enamorado de Blanco Lechu. Sí, no uno le de los futbolistas que va más allá de las cifras, ¿eh? Porque al final, si te fijas en las cifras, tampoco son muy allá. positivas. Mucho más allá. Mira, yo he ido a Ibar muchas veces. Iba sí. con, intentaba sí. llevarme un amigo siempre. Sí. Todos mis amigos que han visto a Blanco Lechu me han dicho: este tío, ¿por qué no juega más? <laughs> De verdad, so, yo nunca le voy a perdonar Mire que César Palacios lo he alabado, pero no le voy a perdonar nunca lo de Blanco Lechu. Es verdad que a Blanco Lechu se le echó para traer a Girbig, que al final uh -huh. lo hizo la… la, 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 la lo, lo impresentable, porque es de impresentable lo que hizo. Ah, es verdad, eh, fue, el, el, fue, el, lo, más. fue el jugador… Claro, sí, yo recuerdo que fue el jugador que estaba todo firmado, que el club… O sea, oh, había sí. ya un acuerdo con, con no sé qué club era… Eh... El… No, el Lens no, Lens no era, era el era un equipo francés, un, un, equipo, un equipo francés. francés. Eh, básicamente para, para meter un poco de contexto a la gente de chat, explica un poco la situación porque eh, sabemos sí. de lo que estamos hablando, pero igual la gente de chat no lo sabe. Básicamente eh, Girbig era un delantero que era de, la, la, de las características que quería Leibar. Ahí. estaba todo firmado, entonces qué hizo Leibar? Tenía que liberar un poco de, de espacio salarial para poder firmarle, ¿qué hizo? Hecho, bueno, hecho cedió a Arana rescindió el contrato de Chema, rescindió el contrato de de Blanco Lechuk y cuando ya estaba todo, firman los papeles con el club. El agente del jugador le dice que todo correcto, el jugador le dice que todo correcto. Llega al día siguiente, lo llaman para el burofax para que lo firme y tal. El tío no responde. El tío no cogía el móvil ni a su agente, ni al club de donde estaba, que ahora está, ni a Leibar no cogió el móvil a nadie, entonces dejó a Leibar completamente tirado, sin nueve, habiendo echado a dos delanteros y a un defensa para poder firmarle, y bueno, eso, eso fue algo que cambió completamente el inicio de temporada, porque tú te haces una previsión en base a un jugador, echas a, o, o quitas a ciertos jugadores para poder traerlo, bueno, condicionó bastante lo que fue el, la planificación, de hecho por eso luego llegan Casmi y, mm. y Simic. Ah, que bueno, pues... sí, todavía no ha debutado, pero Casmi ha tenido ciertos minutos y un jugador que, que no me disgusta, que puede ser de, de ese estilo blanco lechu, sí, pero claro, bueno. no que me no lo mismo, Pecambi, claro. blanco lechu. Sí. No, claro, puede no puede ser, nada. pero no bueno, ¿qué le vamos a hacer? El, 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 el fútbol es así, tiene esas cosas. Quizás deberían de haber tenido un poquito más un preacuerdo, cualquier movida así, pero bueno. Claro, claro es lo que decía aquí de... Primicotet. no ha habido ninguna sanción económica para Adrián Creo que es Adrián Girbich ¿eh? se llamaba, ¿no? De sí, Adrián Girvich, sí. Sí, no ha habido ningún tipo de sanción por parte del club o de o de o el Leibar lo ha denunciado de alguna manera, porque al final sí estaba todo acordado y firmado, ¿no? O no, no se había firmado todavía. Creo, creo que sí, creo que la presidenta dijo que iban a tomar medidas legales porque es verdad que. Es una situación lamentable. Que no... Es algo muy es, que es, es completamente de, de ser un impresentable y vamos, la presidenta se cebó bastante sí, con él. La, la yo recuerdo esas declaraciones en la, en la rueda de prensa junto a César Palacios. De hecho, sí, creo sí, que palabra. le dijo a César que lo explicara a ella mejor, porque, porque al final, pues, eh, César igual lo iba a hacer de una manera menos dura, ¿no? Eh, pero al claro, final, sí, sí, sí. Al final la presidenta... Sí, sí, fue esto, que, literalmente que, fue, que, esto, que, fue. Es esto, esto que al final esta situación es... Es de... normal, porque es verdad que te, te, te complica, ¿no? Puedes hacer una previsión para hacer un fichaje y que no se pueda hacer, pero bueno... Eh... Si tú, eh, Iván Azón nos vendría bien. El... Decían por aquí que te llevaras a Enrique, eh, que ya conoce la casa. Decían por aquí. Mira, Enrique, yo pensaba, digo, mira, a ver si en Zaragoza le va bien. Jugador que le tengo cierto cariño. Hasta que celebró goles en, en contra de Leibar. Pero, pero bueno, eh, si no, no está bien, pues no. Pero me, me alegraría que le fuese bien, pero si me dices que no. No, no, no. De momento, cero goles en la temporada, sí que es verdad que ya ha muy pocos minutos, pero al final está pasando un poco como así en Ambakis, que, que bueno, que al final son dos futbolistas que venían con, con un cartel bastante bueno, ¿no? De, al final de, de, de experiencia en la categoría, de, de goles, etcétera, Pero ya te digo que, que al final, pues el rendimiento, pues ya sabes que depende mucho de los contextos y a veces, pues no sé mejor, ¿no? Eh, decía Coque de la Jungla, la presidenta es una crack. La conocí en la primera temporada de Six Dreams. De hecho, eh, imagino que la habréis visto, Fernando y Alex. Sí, yo he visto esa. No sé si la has visto tú. La, el, el reportaje de Six Dreams. Esa serie de reportajes que eran seis protagonistas de la liga. Que ah. estaba Maya, en Maya Gorostiza. Luego también estaba. Creo que el otro. Corrígeme si me equivoco. El otro llegó a ser Borges uno. Uno llegó a ser esas Coque. Dímelo por el chat. Pero ya te digo que, que bueno, que al final. Se ve, de hecho, pues hay, hay fichajes que se, se desvelan, ¿no? como Se ve cómo se negocia por ellos, etcétera. Yo me recuerdo el fichaje de Jovanovic en Central, que se, se, se muestra a Borja en la segunda de temporada, decía. Sí, sí, ya, ya te digo que era que, que un Borja tenía que, que estar en una serie así, ¿eh? la verdad. Pero bueno, eh, muchas gracias, Fernando, por pasarte por el canal. Ya sabes que es un auténtico placer. Espero que estés en los directos que hagamos de segunda a partir de la próxima semana. Ya sabéis, chicos, que que vamos a darle un hueco especial en los miércoles a las 8 de la noche a la segunda división. Así que espero que, que te pases para hablar de tu sociedad deportiva de Ibar, que al final pues eh, hay que hablar de este Eibar de Echeverría. Y espero que eh, lo, hagas, lo hagas negativamente esta semana después de perder contra Zaragoza, porque entiendo que nosotros necesitamos el resultado más que vosotros, hombre. ¿Te, te atreverías a lanzar una porra? ¡Buah! No, me, no, me, no, me, no me tientes, ¿eh? no me tientes porque... Me... A ver, uff. Que va, me la juego, 2-1. 2-1, me la juego, eh. 2 -1. 2 -1 la juego, ¿eh? Yo, si te tengo que decir una porra. Ojo, ojo, que se te lanzan del chat. ¿eh? No, es que vas a hacer la del contragafe. Vas a hacer la del contragafe, es todavía peor. Eh... Es que es un partido que a Leibar le va a venir mal, yo creo. No. No sé, a mí la sensación que me da, eh. Yo soy muy objetivo. Yo es verdad que suelo ser bastante objetivo hasta los. Sí. hasta las dos horas antes del partido cuando ya pienso que el Eibar va a ganar. Te, o sea, te, que me pasa absolutamente siempre. vuelve más Eibarres de... que a que Amaya ¿eh? Claro, el Eibar, no... o sea, por ejemplo, en primera, el Madrid nos va a meter siete. Yo me acuerdo antes de empezar el partido diciendo, no lo vamos a comer, van a ganar, tal va a hacer tal. Bueno, eh, yo creo que este partido va a ser muy complicado para el Eibar y es una prueba de fuego clarísimamente para ver si de verdad lo que hemos visto en estos últimos partidos es realidad. O ha sido fruto de la casualidad y es un rival para ponernos a prueba. Yo creo que, que 1-1-0-0, ¿eh? Sí, ten, ten. es lo que dice aquí Rupert ¿eh? Va a haber pocos goles. 1-0, 0-0 0-1. Alguno de estos dos resultados. A mí en 2-1 no lo vería descabellado, pero ya te digo que más de 3 goles por parte de un equipo, yo creo que no va a haber. Eh, incluso un 2-2 me parecería muy, 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 muy raro. ¿eh? Ya, ya os digo. Eh, decía sí. Coque de la Junga que la Romarea no se le suele dar bien a Leiva. Eh, de hecho, no, no. el año pasado 0-0, el año pas el anterior eh, creo que 1-0, pierde Leibar. Sí, eh, que, creo que perdimos 1-0, sí. sí. Sí, sí, luego los anteriores ya son muy, an muy anteriores y, de hecho, eh, la última es 2013-14, yo recuerdo que ahí en Neopuruba perdimos 3-2, con Paco Herrera y esta gente, pero, pero luego en, en casa no sé cómo quedamos esa temporada, pero bueno. Eh, sí, sí, gol de francés en la temporada 2000... 21-22 en esa última Sí, es verdad. Así francés, que esperemos que se, sí. se, 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 se vuelva, vuelva a ser gol de francés y el Raz Zaragoza vuelva a ganar el partido, que al final pues, le, le, le vendría bastante bien. Un abrazo, a Fernando. Muy bien. Un abrazo, tío. Muchas gracias por invitarme. Y, y a ver, si me invitas el miércoles, pues estaré ahí. Venga, un abrazo grande. Un abrazo muy bueno, pues, grande, tío. Estas eran las palabras del bueno de, de Fernando, al que le agradezco plenamente, ¿eh? pasarse por el canal, ya sabéis que, que, bueno, que tiene una historia bastante curiosa, ¿eh? no, no me lo esperaba, ¿eh? no me esperaba nunca ver a una persona de, no, al final, porque al final no es lo mismo que, que bueno, que, que Leibar al final es un equipo histórico, es un equipo con, con, con mucha tradición, pero normalmente la gente de Leibar pues se concentra no en el País Vasco no me, sorprend... me ha sorprendido bastante que, que, que me diga que hace la videollamada desde Sevilla yo pensaba que estaba por ahí estudiando y no, no que fuese que estuviese viviendo ahí realmente eh, pero ya os digo que un tío muy majo ¿eh? un tío muy majo Fernando espero que lo hayáis pasado bien con él porque la verdad que yo me lo he pasado realmente bien mucha gente decían por aquí eh... sí sí la verdad que es un crack ¿eh? Eh... Eres un fenómeno... Alex, eres un fenómeno que, invita... que invitamos más... Majo... Que invitado más majo nos quedas sí, que la... No, la verdad es que fenómenos son ellos. ¿eh? Yo, no, yo yo solo les digo que vengan y ellos ya aceptan o cometen el error de aceptar la invitación o, o no venir. ¿eh? Que yo creo que es la, la, la solución, yo creo, de lógica. ¿eh? De toda persona lógica. Pero aquí hay bastantes locos que se pasan por el canal y, y no les puedo decir que no. ¿eh? No les puedo decir que no. Bueno, no, no voy a cambiar el día de los directos. Vego. lo dije el otro día. Van a seguir. Zaragoza va a seguir siendo martes y jueves. Pero además haremos un, un directo de segunda, eh, de segunda en general, de 8 a 9.40 más o menos, los miércoles, ¿vale? Cada, cada miércoles repasando un poco con los con periodistas de otros equipos, eh, la actualidad de, de la segunda división, etcétera, ¿vale? Para que, lo, para que lo tengáis en cuenta y lo sepáis. Pero los directos no van a cambiar nada, no va a cambiar absolutamente nada de lo que estamos viendo aquí, ¿eh? Eh, ya os digo que, que no quería cambiar nada del, del, de eso, sino vamos a ampliar. Vamos a ampliar haciendo un programilla de segunda que al final, pues entiendo que también puede ser interesante. ¿eh? ¿Vale? Eh, ha dicho que vuelve el miércoles, que has liado el canal. No, 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 no lo he dicho para otros miércoles. Para otros miércoles. Lo, lo habrá entendido, lo habrá entendido de, de que venía el miércoles, pero bueno, supongo que o el Eibar, hay que hablar del Eibar, o, o ya te digo que, que el miércoles, pues quiero dejarle un poco de margen al bueno de Fernando, que al final entiendo que. Que bueno, que pasarse por el canal, pues es una. Al final, pues te hace, te hace. Hay cosas mejores, ¿eh? hay cosas mejores de que pasarse por el canal de, de Alex Cuadrado. Así que bueno, sinceramente, yo, yo sinceramente creo que hay cosas mejores que hacer en un, un día a día, pero, pero bueno, si se si quiere pasar, pues adelante, ¿eh? Adelante. Eh, es súper raro lo que comentas. Es de Leibar, camiseta de Leibar y haciendo de villanos Sí, sí. Es como, es como, no sé, o sea, parece. No sé, es un caso muy, 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 muy particular y que, y que sinceramente me. me me, me parece increíble, me parece increíble y me hace que, que bueno que, que sinceramente me me, orgulle, me enorgullezca, ¿no? porque al final pues que eh, sinceramente mmm, es un pedazo de de profesional eh, hablando de Eibar y sobre todo pues eh, en sus en sus en sus decir, sus circunstancias ¿no? que al final es está en Sevilla, que, que está bastante lejos de, de Eibar, etcétera pues al final ya os digo que, que bueno que, que tiene muchísimo mérito Bego eh, decía, perdona, retira eso al escuadrado, tu canal único y tú arribita, cada uno en su sitio y tú tienes el tuyo. No, hombre, no, yo, 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 yo obviamente soy, soy ya sabéis que, que no me, que obviamente yo, yo estoy haciendo esto porque me gusta y me llena Y, y el día que no, no es así, chicos, no habrá canal. Pero, pero bueno, yo estoy muy a gusto ahora mismo. Y bueno, al final pues ya os digo que, que yo disfruto mucho, yo disfruto mucho y os lo he dicho muchísimas veces que disfruto mucho con vosotros. Así que poco más que tengo que decir respecto a eso. Es como Iker Jiménez, que es su segundo equipo es el Real Zaragoza. ¿El primero cuál es? Yo pensaba que el primero era el Real Zaragoza, algo. Yo pensaba que era, que, era, que era el Real Zaragoza, el primero. No sé cuál es el, el segundo. El, 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 el primero, realmente. Que será un típico Madrid, ¿no? O el, el típico... Yo pensaba que era únicamente Zaragoza. Decímelo por el chat, la gente que estéis. Eh... Pocas mejores, eh, pocas cosas mejores. ¿eh? Solo lo mejora ir a la romarea del sexo. Y no siempre, somos muy del canal. <laughs> la verdad que, que bueno. Donde haya, donde haya un, un buen partido de Zaragoza, eh, la verdad que no, no se puede comparar con otras cosas. ¿eh? Por mucho que, que dijera lo otro, yo sinceramente prefiero un partido de los chicos de Escriba que, que lo otro. <laughs> sinceramente. Eh, Será la a la vez, ¿no? No es de Vitoria? Puede ser, puede ser, puede ser, no sé. ¿En qué año estás de carrera, Alex? Segundo, segundo, chicos. Estoy empezando segundo, flipa, ¿eh? 19 añitos, eh, aunque para, ap aparente 40, <laughs> después de todo el estrés de los directos. No, no, eh, la verdad que segundo y bueno, la verdad que muy contento. Eh, es, de la, es de la real, ostras, no sabía que fuera de la real, pues, pues un poco un poco contradictorio, ¿eh? Por algunos cánticos de la real, que entiendo que al final pues no lo compartirá a, compartir a él, ¿eh? Pero bueno, la verdad que decía que estás inspirado hoy, ¿eh? <laughs> la verdad que, que hoy, hoy me he levantado y ya, ya os digo que... ¿Cuántas horas creéis que he dormido yo? Yo os digo que, que no No superan las 5. No superan las 5. Ya os digo que, que, bueno, para estar inspirado a las 4:45 de la, de la tarde, me parece un halago que me digáis que estoy inspirado, ¿eh? No quieras correr ni llegar a los, a los 40. No, no, hombre, no, 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 no. no ya, os, ya, ya os digo que, que yo soy muy, consciente, muy eh, consciente de que ahora mismo estoy en la mejor época de mi vida, que es la de estudiante. Que es básicamente, progresar, hacer lo que quieras. Eh, no depender económicamente de, de ti mismo, que al final es algo jodido cuando llega. Pero, pero bueno, ya, ya os digo que, que es la mejor época, pero ya os digo que, que yo la estoy disfrutando mucho, eh, sinceramente. Eh, disfruta, deja, déjate de estudio. No, hombre, no, 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 hay que formarse, hay que formarse siempre, 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 siempre hay que formarse, chicos. Eh, dicho esto, eh, muchísimas gracias por pasaros por el canal hoy. Ya sabéis que, que es un auténtico gustazo de eh, teneros por aquí. Y bueno, vamos a, vamos a hacer un raid a no sé quién lo vamos a hacer hoy, pero bueno. Espero que, que, bueno, que paséis una buena semana y nos vemos el próximo martes. El, la semana que viene, salvo eh, que pase algo raro, habrá ya martes, miércoles y jueves de programa, ¿vale, chicos? Miércoles, recordad que a las 9, a las, empezaremos a las 8 y estaremos hasta las 9.40 más o menos hablando de segunda división, etcétera, ¿vale? Así que espero que, que me acompañéis también por ahí, más allá de los dos días que, que ya sabéis. Si no, pues ya sabéis que, que sois totalmente libres de hacer lo que conseguiréis. Eh, muchísimas gracias, y bueno, voy a hacer el raid No sé quién se lo va a hacer, sinceramente, porque No sé, eh, no sé. Salva García, pues eh, Pues se lo voy a hacer a Salva García, chicos Salva García, chico, que habla de, de Primera división, así que pa, 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 para adelante Todo, ¿vale? Eh, muchísimas gracias, chicos, un abrazo grande eh, La agenda te la mando por donde Te la mando por donde, cop Te la mando por donde Al por por quieres que te la mande La agenda, que yo te la mando eh, Un abrazo grande, chicos Va? Ah, la media inglesa está en de eso. Vamos a, vamos a raidear a la media inglesa, solo por. Eh, ¿Media inglesa está o no? No, no. La media inglesa está o no. Es broma, ¿no? La media inglesa, ostras. Pues raíz a la media inglesa, chicos. a la media inglesa. Venga, un abrazo grande. <laughs> un abrazo grande, grande, chicos. Venga, que vaya muy bien. A ver si. Si está right, un momento. Preparados. Venga.